Hola, hola, ¿qué tal amigos de Pitazo Final? Que sí está en la cancha, siendo un cuarto para las 7. Nos conectamos, muy buenas tardes para todos los que se van preparando para esta gran previa del partido por Copa Libertadores, que va a aperturar y va a ser el estreno del cuadro de la victoria. Nos encontramos en el Estadio Alejandro Villanueva, en el barrio de Matute, para lo que va a ser por la Copa Libertadores. Alianza Lima versus Fluminense el día de hoy por el grupo A de la Copa Libertadores 2024. El cuadro blanquiazul va a recibir a su similar de Brasil, va a recibir nada más y nada menos que al campeón de la Copa Libertadores 2023. Así que se nos viene un gran partido, se nos viene un partidazo. Invitamos a toda la gente que se conecte, que deje su like, que compartan la transmisión y que sigan pegados a lo que va a ser esta previa y también lo que va a ser la narración de este partido, donde Alianza quiere demostrar, donde Alianza el día de hoy quiere salir en búsqueda de ganarlo, claro que sí, y nada más y nada menos que esta es la oportunidad, ¿no? El día de ayer se estrenó el campeón de la Liga Peruana, se estrenó Universitario con un categórico triunfo y una remontada que queda marcada para la historia ante nada más y nada menos que el campeón, el otro campeón, el de la Copa Sudamericana, LDU, la Liga de Quito, que empezó ganándolo. El cuadro crema le dio vuelta rápidamente, empezando el segundo tiempo lo iguala y luego le da vuelta con una soberbia actuación del Tunche Rivera. Así que el día de hoy nos reúne el grupo A aquí en el Estadio Alejandro Villanueva, en el barrio de Matute, en la Victoria, con esta fiesta que siempre se vive aquí en toda la Victoria, en todo el barrio. El pueblo blanquiazul viene a alentar, viene a reencontrarse con su equipo en un partido oficial, luego de que el estadio de Matute esté no suspendido en la Liga 1. El día de hoy se reencuentra con su gente por un partido oficial. Así que vamos a invitar a toda la gente que se siga conectando, que dejen su like, que compartan la transmisión, que dejen su comentario también. Los vamos a leer en breves y a lo largo de todo el partido. Vamos a ir leyendo sus impresiones de lo que es el partido. Vamos a ir leyendo su comentario, porque hay gente que también comenta y tiene muchos comentarios atinados. Así que invitar a todos a que se suscriban también al canal de YouTube de Pitazo Final. Voy a presentar a mi compañero que va a estar el día de hoy en los comentarios conmigo. Y también en breve voy a presentar al narrador, a Luis Yesquén, que ya se encuentra preparándose para poder llevar toda la emoción y todo el grito de gol el día de hoy. Así que sin nada más y sin más preámbulos, presento a Rodrigo Muñoz, que nos va a acompañar en los comentarios. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Hola, hola. ¿Qué tal, Miguel? El saludo para ti y para todos nuestros seguidores que se enganchan y se van sintonizando a esta transmisión llevada a cabo por Pitazo Final en esta noche de miércoles, noche de Copa Libertadores. Un torneo internacional más para Alianza Lima, para el elenco victoriano, pero con el objetivo de siempre, que es buscar llegar lo más lejos posible y teniendo como referencia las campañas anteriores, ir mejorando, ¿no?, esa actuación para lavarse la cara a nivel internacional. Ayer Universitario derrotó 2-1 al vigente campeón de la Copa Sudamericana, que es Liga Deportiva Universitaria. Esta noche Alianza Lima afronta un gran reto, que es enfrentar al actual campeón de la Copa Libertadores, Fluminense de Brasil, el Flu, dirigido por Fernando Diniz. En esta oportunidad llega a este compromiso con 8 bajas. Son varias las bajas que ha tenido que afrontar, ¿no?, el conjunto brasileño. Y bajas baja muy importantes para su oncena titular, bajas, Rodrigo. Bajas considerables que vamos a aprovechar para mencionar, a ver quiénes son estas 8 ausencias que sufre el conjunto brasileño. Tenemos a Germán Cano, que ha quedado fuera por un esguince. Al zaguero Manuel, que también ha quedado al margen nuevamente por un esguince. Paulo Enrique Ganso, por una dolencia en el gemelo derecho. También quedó fuera Marlon por una sobrecarga muscular. Keno por un esguince en el tobillo izquierdo. Y Gabriel Pires por una lesión muscular. Estos 6 elementos han quedado fuera por lesión. Pero también hay otros 2 futbolistas que han quedado al margen por una sanción. Tiene que cumplir una fecha de suspensión, como lo son John Kennedy y Diogo Barbosa. Este John Kennedy, gran jugador, un talentoso futbolista que fue el autor del gol que le entregó el título de campeón al Fluminense. Su primer título internacional
en la historia. Pero a pesar de esas bajas, Fluminense no deja de ser un equipo brasileño. Sabemos que Brasil tiene futbolistas por montones. Y no solo un equipo brasileño, sino que el actual campeón de la Copa Libertadores, también, ¿no? Sí. Por ese mismo hecho es que llega con ese cartel, con el gran cartel de defender su título 2023. Y revalidarlo, ¿no? Fluminense, que hasta el momento pues no ha tenido un arranque deseado. Si bien se coronó campeón de la Recopa Sudamericana tras derrotar en el global 2-1 a LDU, en el campeonato carioca llegó solamente hasta las semifinales, y eso pues no es considerado un éxito para el conjunto del Flu. Quedó fuera frente al equipo de Flamengo, que lo derrotó en esa instancia por 2-0 en el marcador global, y ahora se va a estrenar en la presente edición de la Copa Libertadores, teniendo en cuenta que el Brasileirão va a comenzar todavía el sábado 13. Y también informarle a la gente que por este mismo grupo, por el grupo A, Colo-Colo va a recibir a Cerro Porteño en breves minutos. Ya arranca antes que el partido de Alianza, 30 minutos antes arranca el partido entre Colo-Colo y Cerro Porteño el día de hoy también por el grupo A, exactamente a las 7 de la noche, Rodrigo. Un partido que Alianza lo va a tener que ver, de reojito lo va a tener que ver, y lo digo claramente, son los rivales a vencer por Alianza. Sí, Alianza Lima, que primero va a afrontar este partido ante Fluminense, pero no puede perder de vista lo que hagan estos dos conjuntos que se van a enfrentar en el Estadio Monumental, allá en Santiago, ¿no? Monumental David Arellano. David Arellano, sí, David Arellano de Colo-Colo va a recibir a su similar de Cerro Porteño por el grupo A. Así que, pero lo que nos reúne el día de hoy es el Alianza Fluminense, ¿no? Va a ser primer encuentro oficial entre ambos clubes. Conversábamos en la previa un poco, conversábamos antes de entrar al en vivo, Rodrigo. Se han enfrentado 4 veces ambos equipos, pero ningún partido ha sido oficial, todos han sido amistosos. Un saldo negativo para Alianza, ¿no? 3 victorias para el cuadro fluminense, para la tricolor, y un empate, ¿no? El empate en 1950, 1-1 en el Estadio Nacional, nada más y nada menos. Se han enfrentado, te voy a decir los años, 1950, 1956 y 2 veces en el 1957. Es decir, hace 7 décadas. O sea, nuestros abuelos habrían pues visto casi 7 décadas en las que se han enfrentado. Exactamente, ¿no? Pero ahora se van a enfrentar por primera vez ya a nivel oficial. Y vamos a ver qué resultado nos depara este compromiso válido. Esos son los enfrentamientos en Lima, ojo. 4 enfrentamientos en Lima, 6 enfrentamientos en total. En total 6 enfrentamientos solo en amistosos. Primer partido oficial en el que se van a enfrentar. Igual el saldo para Alianza termina siendo negativo, porque 4 triunfos para Fluminense y 2 empates. Sí, ahí eso es decir que claramente la balanza se inclina a favor del elenco brasileño. Vamos a evaluar rápidamente cómo llega Alianza Lima. En el torneo local, el conjunto blanquiazul viene de golear 3-0 al equipo de los Chancas, y fue un triunfo que le permitió al menos recuperar la confianza. Esa confianza que se había perdido tras sufrir 3 derrotas de manera consecutiva. Pero esta victoria le vino muy bien para primero mejorar en el... Para mí le vino bien solamente en el tema de la confianza. En lo anímico. En el tema de la confianza, en lo anímico, y en el tema de recuperar a un jugador como Carlos Zambrano, que el día de hoy va a ser de la partida y va a seguir siendo capitán de Alianza Lima. Y claramente Alejandro Restrepo, que se aferra a su sistema 3-5-2, no ha decidido variar de esquema táctico el estratega colombiano. Yo pienso que tiene que morir en su sistema, porque es el sistema que él conoce, con el que está acostumbrado a jugar, y el que implantó en Alianza desde un principio. Además, si cambiamos de sistema a una línea de 4, Alianza no tiene laterales con mucho recorrido. Por ejemplo, en la zona izquierda no está Richie Lagos y no tiene otro lateral izquierdo. En la zona derecha, Guamán. Está Guamán, que el día de hoy va a ser titular como carrilero. Y esa es una de las variantes más saltantes en el cuadro blanquiazul. Porque si bien es cierto, se hablaba mucho de Kevin Serna, de la participación que ha tenido como carrilero, el día de hoy lo cambia. El día de hoy va a acompañar nada más y nada menos que a Cecilio Waterman. Va a ser el segundo punta en esa línea de atacantes que va a salir a enfrentar a Fluminense. Restrepo mantiene su sistema táctico, pero a ello pues le ha
ha ensayado variantes para encontrar la mejor posición. ¿Qué te parece si vamos repasando las alineaciones para la gente que ya está conectada, para la gente que está disfrutando esta previa en la transmisión? Invitarlos a que dejen su like, que compartan la transmisión. Vamos, gente, déjenos su like para poder seguir llevándole las mejores transmisiones aquí por Pitazo Final. En breve se va a unir a la mesa de transmisión Luigi Esquén, que se encuentra preparándose para llevarle toda la emoción y todos los gritos de goles el día de hoy. Esperemos por todo el pueblo aliancista y por el fútbol peruano que también que sea de provecho este partido y que pueda encontrar la senda de la victoria el cuadro blanquiazul. Vamos a llevarle las alineaciones, Rodrigo. Exactamente, comenzamos por Alianza Lima. Así es, el cuadro local, el cuadro de Alianza Lima, dirigido por Alejandro Restrepo, marca el día de hoy, manda a la cancha estos 11. El número 1, Ángelo Campos, la línea de 3, el 5 para el capitán Carlos Zambrano, la 29 para Giovanni Ramos y la 6 para Renzo Garcés, la 25 para Marco Guamán, la 2 para Juan Pablo Freites, la 15, Jesús Castillo, 27, Catriel Cabellos y la 10 para Sebastián Rodríguez. En el ataque, el 26, Kevin Serna y de 9, el número 30, Cecilio Waterman. Por su parte, el elenco brasileño, el conjunto dirigido por Fernando Diniz, es ex técnico de la selección brasileña, va a saltar al campo de la siguiente manera. Con el número 1, el arquero Fabio. El 2, Samuel Javier. 30, Felipe Melo. 29, Thiago Santos. 12, Marcelo. 7, André. 8, Martinelli. 21, John Arias. 20, Renato Augusto. 77, Marquinhos. Y el número 18, Lele. Qué gran equipo que tiene Fluminense, ¿no? A pesar de tener claras bajas, 8 bajas las que muestra el día de hoy el cuadro tricolor, sale con un equipo a la cancha que tú lees la lista y dices, Diosito, ¿no? ¿Qué tales jugadores lanza el día de hoy Fernando Diniz a la cancha? Ahora, el estadio no está lleno y es una gran preocupación porque hasta el día de ayer se anunciaron 20.000 entradas vendidas solamente para un partido de Copa, ¿no? Había mucha queja entre el hincha aliancista por el precio de las entradas, por el precio que se habían puesto las entradas, creo que el hincha tiene que acompañar, ¿no? El precio va de acorde a la oferta de la ley y de la demanda, creo yo, ¿no? Y Alianza nos ha tenido acostumbrados a llenar siempre el estadio, a llenar siempre su cancha habitual, más aún cuando juegan en Matute, ¿no? Que Matute es un estadio que no tiene la capacidad que tiene el Estadio Nacional, ¿no? Así que vamos a ir llevándole todas las incidencias y vamos a ir contándole en el transcurso de la previa si se llena el estadio de Matute. Creo que tienes un dato ahí, Rodrigo, preparado por parte del cuadro de Alianza sobre las estadísticas con los equipos brasileños. Sí, no es por ser ave de mal agüero, pero tenemos que dar a conocer esta información porque Alianza Lima, en sus enfrentamientos ante equipos brasileños, ha disputado 36 partidos, de los cuales 33 han terminado en derrotas. Así que esa es una estadística que el día de hoy, esta noche, va a querer borrar el conjunto dirigido por Alejandro Restrepo. Además que es la edición número 30 de Alianza Lima en su participación en Copa Libertadores. Así que vamos a llevar de todo toda la emoción, invitar a la gente que se siga, que se está conectando, que dejen su like, que dejen su like. A toda la gente que está conectada, déjenos su like, compartan la transmisión, dejen su comentario, respondan también a la encuesta, ¿no? Hay una encuesta ahí que ha dejado nuestro productor Joseph Aguilar Jalan, que también está aquí con nosotros en la transmisión. Así que invitar a toda la gente a que responda, que deje su respuesta ahí para llevar las estadísticas y quién es el favorito el día de hoy, ¿no? Pues si bien es cierto, Alianza llega de local, el campeón viene a querer llevarse los 3 puntos, Rodrigo. Sí, claramente con la intención de revalidar su título, ¿no? El primer trofeo que consiguió el año pasado tras ganarle en la final 2-1 a Boca Juniors en tiempo suplementario. Gol de Luis Advíncula en esa final, ¿verdad? Que fue el empate transitorio. Sí, hay un jugador en la banca de suplentes que uno lee y dice, no, si entra Douglas Costa con el número 90, las cositas que podrían pasar en la cancha, ¿no? Tiene una banca bastante amplia el cuadro de Fluminense. Y también un dato interesante es en referencia a su arquero, al número 1 Fabio, que
tiene 43 años, o sea, prácticamente es como un Joel Pinto, ¿no? Sí, es un arquero muy longevo, pero le funciona hasta el momento y le está respondiendo al cuadro tricolor, así que vamos a ver qué es lo que puede hacer el día de hoy para evitar este encontrón que se viene con el cuadro blanquiazul, ¿no? Ahora, para contar sobre cómo plantea sus duelos, ¿cuál es el pensamiento táctico de Fernando Diniz? Para que tengan una idea aquí la... Creo que lo podemos conocer un poco porque lo hemos visto el año pasado con Sporting Cristal. Lo hemos visto venir también con la selección de Brasil a jugar contra Perú. Creo que al menos Restrepo le queda a estos partidos como enseñanza para poder estudiarlo. Exactamente, ¿no? Un Fernando Diniz que se cataloga a sí mismo como un entrenador aposicional. ¿Y qué quiere decir eso? Que le deja en total libertad a sus dirigidos para que se muevan por todo el terreno de juego. Es decir, que tú puedes ver a Felipe Melo acumulando, ganando metros, por ejemplo, viendo a Martinelli llegando en posiciones de remate a gol y viceversa. Así es, ¿no? Hay gente también de Fluminense en el estadio de Matute, ¿no? Se le habilitaron 500 entradas a la hinchada del tricolor que iba a llegar el día de hoy aquí al barrio de La Victoria para gozar de este partido, ¿no? También recordarle a la gente, decíamos, la participación número 30 de Alianza Lima en Copa Libertadores. Participación número 10 para el equipo tricolor, para el Fluminense, que tiene, ¿no?, pocas participaciones, mucho menos que Alianza Lima, pero es un club exitoso, es un club grande que ha sabido levantar esta Copa Libertadores. Dentro de los 12 grandes de Brasil. Sí, en Brasil es muy complicado, ¿no?, el tema de la Copa Libertadores para poder clasificar por todo, clasifican bastantes. La competitividad. Pero llegar a ganar la Copa Libertadores, ¿no?, es un poco más complicado, ¿no? Exactamente, y bueno, ya son siendo las 7 y 2 de la noche, extendemos nuevamente, ¿no?, la invitación para que la afición pueda darnos like, para que pueda compartir esta transmisión, comentar también en la cajita de comentarios, valga la redundancia, y también efectuar su votación. ¿Quién cree que va a ganar esta noche? ¿Si lo hará Alianza Lima, lo hará Fluminense? A toda la gente de Alianza, ¿no?, que esté conectada, que dejen su like, que dejen su comentario y que dejen el apoyo también para la hinchada, para el equipo blanquiazul que va a enfrentar a Fluminense. Ya arrancó, ya inició también, minuto 3 con 30 segundos, Colo-Colo Cerro Porteño, por el mismo grupo, por el grupo A, ya arrancó hace 3 minutos este partido. Así es, y estaremos también al tanto de lo que ocurra en este compromiso, que es válido también por el grupo A, en donde están precisamente Alianza Lima y Fluminense. Ya en la boca del túnel se preparan para salir André, Felipe Melo, comandan este equipo de Fluminense que va a salir a realizar el calentamiento previo para este partido. Al igual que ahí vemos ahí a los arqueros del equipo brasileño ahí haciendo el calentamiento correspondiente con su preparador de arqueros, también nosotros jugadores. Felipe Alves y Fabio López. Fabio, así a secas. También observamos un cúmulo de aficionados del conjunto brasileño apostados ahí en una de las tribunas del estadio Alejandro Villanueva. Así es. Así que toda la gente que se viene conectando, que viene escuchando la previa, que dejen su comentario. Vamos a leer los comentarios en breve. Vamos a leer los comentarios y ya salta a la cancha el equipo tricolor. Salta a la cancha el Fluminense para realizar el calentamiento previo. Lo propio va a ser en breves minutos el cuadro blanquiazul, el cuadro dirigido por Alejandro Restrepo, que sale con novedades el día de hoy, ¿no? Y vamos a preguntarle a la gente, que la gente nos deje su comentario si le gusta este cambio posicional de Kevin Serna, ¿no? Kevin Serna, que era el carrilero por derecha el día de hoy, va a jugar de segundo punta y va a acompañar a Cecilio Waterman en el ataque. Que la gente nos deje su comentario y los vamos a leer. Si le gusta el cambio posicional de Kevin Serna. Y también no podemos dejar pasar el cambio posicional de Juan Pablo Freites, que venía jugando como stopper por izquierda y ahora asumirá la posición de carrilero siempre por izquierda. Sí, carrilero va a ser el día de hoy Juan Pablo Freites, y también la inclusión en el 11 titular para un partido tan difícil de Marco Guamán, ¿no? Guamán va a ser incluido hoy día como titular, va a ser el carrilero por derecha, así que esperemos que le vaya bien y que le vaya bien al equipo peruano, que le vaya bien Alianza Lima el día de hoy. Sí, le va a esperar una gran labor, no solamente a Marco Guamán, sino también a Juan Pablo Freites, sobre todo tratándose de tareas defensivas, porque Alianza Lima va a partir con un sistema 5-3-2 que va
a priorizar primero la seguridad atrás para después tratar de contener, ¿no?, en la zona del medio campo a los jugadores más habilidosos de Fluminense y a partir de eso aprovechar y tratar de sacar petróleo en las oportunidades de gol que puedan generar. Y ya nos dejó su comentario Diego Fernández, a quien le mando un saludo. Dice, ayer ganó la U, hoy gana Alianza. Hoy Alianza puede hacer que el fútbol peruano ponga la primera piedra de su renacimiento internacional. Es un poco prematuro decir eso, ¿eh? La verdad, hay que esperar varios partidos para que podamos confirmar. Pero de ganar, ayer ganó la U, de ganar Alianza el día de hoy, sería muy importante para el fútbol peruano. Sería un paso muy importante, ya los rivales nos verían con otros ojos, más aún jugando de locales, ¿no? Que es donde se tiene que hacer respetar la casa, hacer respetar la localía. También, mira, el Rubí Montenegro dice, gana Fluminense. También hay gente apoyando a Fluminense en la transmisión de Pitazo Final. Uriel Osorio dice, vamos compadre, ahora te toca a ti. Uriel Osorio, que tiene la insignia de la U en su foto de imagen, así que hincha ferviente de la U, le da su apoyo también al compadre, le da su apoyo a Alianza Lima, que el día de hoy representa al Perú, así que esperemos pueda salir airoso de este complicado partido. Así que invitar a toda la gente de Alianza Lima que dejen su like, que dejen su comentario. Estamos leyendo los comentarios para ir rápidamente, ¿no?, conectando con la gente, conectando con el público, porque le decíamos la pregunta sobre Kevin Serna, ¿no? ¿Qué opinan sobre el cambio posicional de Kevin Serna? A mí en lo particular me gusta, lo hablamos a lo largo de la temporada, no solo a lo largo de esta fecha, ¿no? Kevin Serna tiene que jugar más adelante, no puede seguir jugando como carrilero porque es una posición en la que se le desperdicia y se le pierde a un jugador interesante y bueno, como lo hemos visto la temporada pasada, lo que es Kevin Serna, ¿no? Y se desgasta, ¿no? Al jugar como carrilero tiene que cumplir esa función de lateral volante que implica tener tanto funciones ofensivas como defensivas, y Kevin Serna pues claramente que es ahí donde le cuesta, ¿no? Le ha costado en los partidos que ha jugado siempre desde esa posición, pero sabemos del potencial que posee cuando juega siempre en el frente de ataque. Un saludo también para la gente que está conectada al Facebook de Pitazo Final, ¿no? Más de 130 personas conectadas. Miguel Torrejón dice, vamos Alianza Lima. Brucito Reyes dice, vamos Perú, vamos Alianza. Dice Joe Ermitaño, Marco Poicón, vamos Alianza. También la gente está apoyando a Alianza y así tiene que ser, ¿no? Leopoldo Mesa dice, arriba Alianza. José Colqui dice, vamos Alianza, sí podemos, desde Arequipa. La gente también que nos ponga desde qué parte nos escucha, desde dónde está conectada apoyando al equipo blanquiazul, que el día de hoy se viste de gala para poder enfrentar en su debut por Copa Libertadores al Fluminense. Nada más y nada menos que le tocó bailar con la más difícil, le tocó enfrentar al campeón en su estreno. Así, al igual que el año pasado, en donde tuvo que enfrentar a dos equipos brasileños, como lo fueron tanto Atlético Paranaense como Atlético Mineiro. Sí, así es. El día de hoy le toca Fluminense y luego le va a tocar también, ¿no? Le va a tocar Colo-Colo, le va a tocar Cerro Porteño. La siguiente semana visita a Cerro Porteño allá en la Nueva Olla. Sí, la siguiente fecha va a ser contra Cerro Porteño. Después va a jugar contra Colo-Colo de allá. Visita también. Sí. Luego de local ya va a enfrentar dos partidos de locales contra Cerro Porteño y Colo-Colo también. Y cierra en Brasil contra Fluminense, ¿no? Un poquito de lo que se repite la historia de la Copa Libertadores del año pasado con Sporting Cristal, ¿no? Que arrancó contra el Fluminense aquí en el Estadio Nacional y cerró en Brasil, en Río de Janeiro, también en el Estadio Maracaná ante Fluminense. Esos partidos de local ante Cerro Porteño y ante Colo-Colo van a ser muy importantes para Alianza. Son el termómetro sentido, para Alianza. El termómetro en el sentido de tentar un cupo para al menos disputar el repechaje, ¿no? El playoff de la Copa Sudamericana. De la Copa Sudamericana, ¿no? El tercer lugar, que es quizás a lo que pueda aspirar el cuadro blanquiazul, pero el día de hoy tiene que poner de su parte, tiene que dejar los miedos de lado. En la cancha son 11 contra 11 y tiene que salir a dejar su nombre en alto y a intentar buscar la victoria, ¿no? Ya se encuentra casi listo la voz que va a llevar la emoción el día de hoy, la voz que va a llevar los goles. A Luis Esquén ya se está preparando, se está terminando de afinar, está realizando sus gárgaras respectivas para poder narrar este gran partido y se está maquillando, nos decía Haaland, nos está echando un poquito de polvo en la cara, de base, y también ha traído un lápiz labial, Luis, ya me sorprende eso, me sorprende de Luis Esquén, no, una broma para nuestro compañero que ya está presto a saltar a la cancha. Tiene que mentalizarse Alianza Lima con la victoria, ¿no? Lo que les estará diciendo en estos momentos Alejandro Restrepo en el vestuario a sus jugadores
una cita con la historia y también aprovechar esta oportunidad de que Fluminense llega con 8 bajas para este duelo. Si no aprovechas esta oportunidad, ¿cuándo será, no? Porque oportunidades así no se presentan generalmente, ¿no? Con frecuencia. Ahora, lo decíamos, ¿no? Tiene bajas, pero los nombres que tiene en el equipo titular Fluminense son nombres de categoría, son buenos jugadores, así que igual, de todas maneras, la hinchada tiene que estar a la altura, tiene que apoyar al cuadro blanquiazul los 90 minutos, pase lo que pase en la cancha. ¿Qué te parece, Rodrigo, si antes de dar la terna arbitral, la terna del VAR, invitar a la gente a que se siga conectando, que dejen su like, que comparta la transmisión, que dejen su comentario también, a toda la fanaticada de Luigi Sken, informarle que ya llegó Luigi, que ya está listo para saltar a la cancha, así que vayan dejándole sus saludos, así que todo a su hombre bicentenario también, que está a su costado, digo, que está ahí en su computadora, que le deje su comentario, que le deje su saludo para Luigi Sken. Y vamos con la terna arbitral, terna Uruguay el día de hoy, Rodrigo. Exactamente, ¿no? La terna que impartirá justicia esta noche está comandada por el uruguayo Andrés Matonte, asistido por sus compatriotas Nicolás Tarán en Occidente y Carlos Barreiro en Oriente. El cuarto árbitro será el señor Esteban Ostojic, que ayer fue el referee principal en el duelo que ganó Universitario ante LDU. Cambio, ¿no? Cambio con Andrés Matonte, que el día de ayer fue cuarto árbitro. El día de hoy va Esteban Ostojic, va a ser el cuarto árbitro. En el VAR se encuentra Leodán González, también uruguayo. Ayer subo. Y el asistente del VAR va a ser Richard Trinidad. El asesor de árbitros local va a ser Ana Pérez por parte de Perú. Y el quality manager va a ser Patricio Polich de Chile. Exactamente, ¿no? La asesora nacional, Ana Isabel, sí, Pérez. Es la, por ley de reglamento de Conmebol, hay una asesora de árbitro, asesor de árbitros, que es local siempre, así que el día de hoy le toca a Ana Pérez de Perú, ¿no? Cuando le recordamos a la gente que ya estamos a pocos minutos de darle inicio a este gran partido, 18 minutos nos separan de los 17 ya, nos separan de lo que va a ser el estreno de Alianza Lima en esta Copa Libertadores. Ahora, recordamos rápidamente cómo va el otro duelo. 12 minutos en el Estadio Monumental de Santiago, persiste el empate sin goles entre Colo-Colo y Cerro Porteño. Hasta el momento, el conjunto paraguayo ha realizado 2 remates, de los cuales uno ha sido directo. El equipo chileno hasta el momento no ha realizado tiro alguno. Rivales complicados también que va a tener Alianza Lima, ¿no? Pero sigo en la misma línea, ¿no? Tiene que Alianza hacerse fuerte y hacer respetar su localía para esta Copa Libertadores, más aún ante estos dos rivales que se están enfrentando el día de hoy por el inicio del Grupo A, ¿no? Ahora, en breves minutos, Alianza va también a saltar a la cancha y va a hacer lo propio, nada más y nada menos que ante el campeón. Y si ayer fue una noche de ensueño para el sanmartinense José El Tunche Rivera, eso va a querer replicar hoy Cristian Neira, que también es su paisano. Él es también de San Martín y no va a querer ser menos. Y va a querer aprovechar su oportunidad. Y que es uno de los jugadores que puede entrar y cambiarle la cara a Alianza Lima, ¿no? Puede tener minutos Cristian Neira, porque ha demostrado el año pasado, por eso que Alianza lo trae este año. Y en el partido que se estrena, en el partido contra Chancas, tuvo momentos interesantes, recién se está compenetrando al grupo, así que lo están llevando de a pocos, pero puede ser una de las piezas de recambio que logre, ¿no?, darle cosas positivas a Alianza Lima en un segundo tiempo, ¿no?, viendo cómo está el resultado. Sí, de hecho participó en la jugada del tercer gol contra los Chancas, dando la preasistencia, ¿no? Jugó para Sanelato en primera y al final termina con ese tanto anotado por Cecilio Waterman, un elemento del cual podemos decir que las pelea todas, más allá de sus deficiencias técnicas, porque no es un elemento virtuosamente tan técnico, pero la capacidad actitudinal no es malo tampoco, porque la capacidad actitudinal ha mostrado movimientos técnicos también para hacer buenos goles, las diagonales, en las diagonales, y también en una de las virtudes, la cabeza, ¿no? Con la cabeza también es un jugador virtuoso, así que esperemos que el día de hoy se le pueda dar y pueda aprovechar y sea beneficioso para el cuadro dirigido por Alejandro Restrepo. Te quería hacer una pregunta, Rodrigo Muñoz. El día de hoy, 2 carrileros defensivos en Alianza Lima. Preocupándose más por el rival, ¿crees tú que hace esta variante Alejandro Restrepo? Y claramente, porque la idea principal que maneja el entrenador colombiano es, primero, a dar la seguridad necesaria en la zona posterior, en la zona de la retaguardia, para después
empezar a ganar en el medio campo. Entonces, un equipo se construye siempre desde atrás hacia adelante, y eso es lo que va a querer implementar Alejandro Restrepo para esta noche, tanto con Guamán por derecha como Freites por izquierda, yendo metros más atrás, no tan adelantado en la zona de medio campo, sino acompañando a esa línea, a ese tridente defensivo que lo componen Ramos, Zambrano y Garcés. Ahora, la baja de Arregui es una baja sensible en Alianza Lima porque era el titular en esa medular del cuadro de la victoria. Un elemento muy vehemente que se caracteriza por Lo he criticado mucho, sí, por esa vehemencia, pero siempre ha sido el titular para Restrepo. Se ha ganado el titularato a base de su entrega. Quizás se le escapaba mucho y jugaba muy al límite, pero igual ha sido el titular y el día de hoy no va a estar presente. Al igual que Ricardo Lagos, que ya sabemos de su lesión prolongada, y también de Víctor Guzmán. Y también de Pablo Sabag, ¿no? Es una de las bajas que sufre Alianza Lima. Ahora, hablamos de Alianza, hablamos de lo que ha sido el 11, de lo que va a ser el 11 titular en el cuadro blanquiazul. Y en la banca está nada más y nada menos que el que se queda el día de hoy, el relegado Hernán El Pirata Barcos. Tiene opciones Alianza en ataque, al menos tiene nombres que te pueden dar cosas distintas, que pueden entrar a solucionar problemas en el partido, ¿no? Tiene a Hernán Barcos, tiene a Gaby Costas, está también Yeriel De Santis, Yamir Darrigo, tiene a Cristian Neira, tiene a Franco Sanelato. Nombres tiene Alianza Lima en ataque. Y que dependiendo de las circunstancias, de cómo vaya manejándose el compromiso, se pueden dar el ingreso de alguno de esos nombres. Justificada la suplencia de Hernán Barco, porque es un jugador que ya no puede aguantar los 90 minutos y se le puede sacar más provecho cuando es suplente, cuando entra. Justifica la suplencia, como lo decía Rodrigo, pero sorprende igual, ¿no? Porque a pesar de que justifica la suplencia, lo han utilizado con total naturalidad como titular. Así que igual sorprende que el cuadro aliancista el día de hoy, ¿no?, mantenga al margen y deje en el banco de suplentes al capitán de Alianza Lima, porque es el primer capitán en este cuadro de la victoria. Y para eso ha servido justamente el receso de 2 semanas, para que Alejandro Restrepo evalúe bien las circunstancias que ha rodeado su trabajo, evalúe cómo se han producido los resultados, sobre todo los negativos, ¿no?, para detectar cuáles han sido las falencias y ponerle mucho énfasis en corregir justamente esos errores y tratar de encontrar la mejor posición para cada jugador. Ahora, estamos muy bajos en los likes, ¿eh? Así que invitar a toda la gente que está conectada que dejen su like, que vayan dejando su like en esta transmisión de Pitazo Final. Nos encontramos a pocos minutos, ya 11 minutos para lo que va a ser el inicio de este gran partido, así que invitar a toda la gente que está conectada ahí, a las casi 100 personas que están conectadas en el YouTube, que dejen su like, a la gente que está en el Facebook, que se dé un saltito también por el YouTube y que nos regalen su like para poder seguir con estas transmisiones. Ahí vamos subiendo con los likes, así que invitar a toda la gente que dejen su like. Cuando el cuadro de Fluminense sigue realizando el calentamiento previo para este gran partido, no viene realizando los trabajos, el cuadro blanquiazul sorpresivamente no ha salido a realizar el calentamiento al gramado de juego. Sí, ¿cuál será la estrategia que estará craneando Alejandro Restrepo? Sí, porque en el estadio de Matute es un poco complicado poder realizar el calentamiento en el camerino o en el pasadizo, en el túnel, ¿no? Es estrecho. Es estrecho, es muy estrecho, ¿no? Pero vamos a ver, está cuidando bastante Alejandro Restrepo a sus jugadores y vamos a ver cómo le funciona esto el día de hoy, ¿no? Ya vamos a ir llegando a la parte final de lo que va a ser la previa para meternos de lleno en este partido por el grupo A de la Copa Libertadores. No sin antes recordarle a la gente que el día de ayer Universitario de Deportes le ganó a la Liga Deportiva de Quito 2-1 en una remontada histórica, y la César Vallejo por la Copa Sudamericana ha caído el día de ayer ante Defensa y Justicia por 1-0, en un partido donde tuvimos la posibilidad de ver algunos trámites del partido y de conversarlo el día de hoy, Rodrigo, con Bruno, que estuvo de enviado en Trujillo. Un partido donde se le vio ya resignado, nos decía, a Paolo Guerrero, porque no encontraba respuesta en su equipo. Sí, estuvo Bruno presenciando ese partido y la verdad, yo personalmente de Vallejo no espero mucho que pueda hacer en esta Copa Sudamericana. Después de lo que se le ha visto en el torneo local, comparto, no esperamos mucho de Vallejo. La desazón que nos va a dejar es ver a Paolo Guerrero en este equipo, ¿no? Ver a Paolo Guerrero en esta Vallejo
que no está mostrando buenas sensaciones, ¿no? Creo que el grupo no anda bien, no le va bien, y esto, producto de esto, es la posición en la tabla de la Liga 1 y el partido que ha perdido ayer en la Copa Sudamericana. A 10 minutos de lo que va a ser este partido entre Alianza Lima y Fluminense, vamos a darle la presentación a la voz, que va a llevar la emoción, que va a preparar la garganta para gritar los goles, esperemos, de Alianza Lima el día de hoy, y le vamos a dar la bienvenida nada más y nada menos que a Luis Gen. Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo está Miguel? ¿Cómo está Rodrigo? También un saludo a nuestro productor, que está en producción, Joseph Aguilar, más conocido como Haaland, y hoy tenemos presencia cusqueña aquí en la cabina. Un saludo también para Debbie Aguapuru, que ha venido a acompañarnos el día de hoy. Que ha regresado de Cusco, está recién llegado a estar nuevamente en el equipo de Pitazo Final y ha venido el día de hoy a visitar el pan cusqueño. Sí. Ay. Ese pancito dulce, ¿no? De Semana Santa. No sé si hay en Cusco, pero la guagua la que vez de, pasada, en Ayacucho. La vez pasada que viajó David, llevó a la radio un pancito cusqueño que deleitó a todo el mundo. Ay. Bueno, esperemos que hoy, esta noche, con un triunfo del equipo peruano de Alianza Lima, nos pueda disculpa que te corte. Haaland nos dice: yo también viajé a Cusco y no les traje nada. Todavía lo dice. Sí, qué miserable. ¿Para qué lo dice? ¿Cuándo viajó? A ver. Ya estamos ya en 2024, ya estamos casi a mitad de año y recién nos avisa que viajó y ni siquiera nos trajo algo. Es que sus padres no le dejaron traer nada. Bueno, nos metemos entonces lleno en lo que va a ser este gran partido debut. Segundo debut en la Copa Libertadores de equipo peruano. Hablamos de Alianza Lima enfrentando al último campeón de la Copa Libertadores. Hablamos de nada más y nada menos de el Fluminense. Ya han estado haciendo la previa Miguel y Rodrigo con bajas bastantes el equipo de Fernando Diniz. Sí, bajas sensibles en el equipo de Fluminense, pero los nombres que entran en piezas de recambio son nombres que prácticamente no van a hacer sentir el engranaje del Fluminense, que tiene bastante tiempo trabajando con Fernando Diniz, que ya se sabe cómo trabaja el entrenador brasileño. Pero por parte de Alianza Lima, un par de cambios en la estrategia, ¿no? El cambio de Kevin Serna, que no va a ser más carrilero, que pasa a ser segundo punta, el ingreso de Guamán como carrilero por derecha y la nuevamente posición de Juan Pablo Freites como carrilero por izquierda. ¿Qué sensaciones te deja estos cambios, Luis? Bueno, viendo bien estos cambios que va prácticamente siendo por la banda izquierda y tanto también por la derecha, escuchaba a ustedes la previa y creo que sí, de repente, sabiendo, ¿no? Restrepo, a qué rival se enfrenta, hablamos del último campeón de Fluminense, creo que parte por ese lado más de poco defender y tratar de frenar por un lado a John Arias y por otro lado a Marquinhos. No está Keno, pero tú bien lo dijiste, los nombres que van a entrar para este partido, para el Fluminense, Marquinhos, que viene del Arsenal, viene de jugar una Premier League, está por el lado izquierdo, y John Arias, que demostró buen nivel en ese partido amistoso entre Colombia y España, que termina ganando el equipo sudamericano por 1-0, está también por el lado derecho. Cuando ya están los jugadores en el terreno de juego, a punto de salir para dar inicio a la ceremonia protocolar, vamos rápidamente, voy con Rodrigo Muñoz para que me cuente la alineación titular, nos refresque la alineación titular del equipo de Alianza Lima. Entonces voy mejor primero con Miguel Vergaray, quien va a estar hoy con toda la información de Alianza Lima, el equipo blanqueazul. Vamos, Miguel, te escucho la alineación titular del equipo de Alianza Lima. Los 11 titulares que saltan a la cancha el día de hoy en el estadio de Matute son el 1, Ángelo Campos, la 5 para Carlos Zambrano, 29 para Giovanni Ramos, 6 para Renzo Garcés, 25 Marco Guamán, la 2 para Juan Pablo Freites, 15 Jesús Castillo, 27 Catriel Cabellos, 10 Sebastián Rodríguez, 26 para Kevin Serna, 30 para Cecilio Waterman, los dirigidos técnicamente por Alejandro Restrepo. Gracias, Miguel. Ahora sí me voy rápidamente a la vereda del frente con Rodrigo Muñoz para saber y recordar el 11 titular, la oncena titular que tiene hoy el último campeón de la Copa Libertadores. Hablamos del Fluminense. El equipo brasileño salta al campo con los siguientes futbolistas: con el 1, Fabio; el 2, Samuel Javier; 30, Felipe Melo; 29, Thiago Santos; 12, Marcelo; 7, André; 8, Martinelli; 21, John Arias; el 20, Renato Augusto;
77 Marquinhos y el 18 Lele. A todos los dirige el profesor Fernando Diniz. Gracias, Rodrigo. Gracias, Miguel. Ya están entonces los jugadores en el medio del campo haciendo sonar el himno de la Copa Libertadores. Y rápidamente, ya lo habían nombrado, pero vamos a recordar también a toda la gente que recién se está uniendo a nuestra transmisión. No se olviden de dejarnos su like, dejen su like, compartan la transmisión y, por supuesto, dejen su comentario que lo vamos a estar leyendo durante el partido. ¿Quién es la terna arbitral que tenemos para el día de hoy, Rodrigo? El referee que va a impartir justicia en este compromiso es el uruguayo Andrés Matonte, asistido por sus compatriotas Nicolás Tarán en Occidente y Carlos Barreiro en Oriente. El cuarto árbitro será Esteban Ostojic. Correcto, gracias. Y si tienen información de quién va a estar en el VAR, Miguel. Sí, en el VAR va a estar Leodán González y Richard Trinidad como asistente de VAR. Ambos también, al igual que la terna de nacionalidad uruguaya. El asesor de árbitros local va a ser el día de hoy la señora Ana Pérez por parte de Perú y el quality manager va a ser Patricio Polis de Chile. Correcto, gracias. Ya se está haciendo el saludo correspondiente de parte de la gente fluminense hacia los de La Victoria, hasta el equipo de Alianza Lima. Un fuerte abrazo ahí entre Renato Augusto y Carlos Zambrano, ¿no? Que compartieron Bundesliga en algún momento, ¿no? Han jugado Bundesliga los dos, ¿no? Por eso que quizás el saludo fraternal entre el capitán de Alianza Lima, nuevamente lo decimos, ¿no? Carlos Zambrano va a ser nuevamente el capitán y ha recuperado la casaquilla número 5 el día de hoy para lo que va a ser la edición de Copa Libertadores. Correcto, Rodrigo. Todavía no está totalmente lleno el estadio Alejandro Villanueva, ¿no? Exactamente. Yo calculo a ver en el recinto en estos momentos unas 25.000 personas. Correcto. Debe ser por la hora también, que recién la gente está saliendo del trabajo yéndose directamente al Estadio Matute. Y hace un par de horas se anunciaba que quedaban algunas entradas, se anunciaba que habían lanzado una nueva habilitación de entradas para este partido y la gente no de Alianza Lima se ha hecho presente, pero no ha llenado todavía el estadio. Esperemos que a lo largo del partido se pueda llenar el recinto de Matute. A ver, sur completamente abarrotado, ¿no? El norte también. Hay pequeños espacios a los laterales, en tanto en oriente como en occidente. Sí, y el reclamo de la hinchada era esto, ¿no? El precio de las tribunas oriente y occidente era lo que reclamaba la hinchada que siempre va al estadio, la hinchada blanquiazul, pero bueno, la ley de la oferta y la demanda hace que un partido contra el campeón y en el estreno de la Copa Libertadores, ¿no? Los precios quizás se eleven un poco, ¿no? Correcto. Bueno, ya están entonces los jugadores haciendo la pequeña calistenia durante este protocolo iniciar para el partido entre Alianza Lima y Fluminense. Hay que decir que es el primer partido de Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva, Miguel. Primer partido oficial año, en el Alejandro Villanueva. Recordemos que jugó contra Blooming también, el amistoso en cuando hubo para de selecciones. Y es el primer partido oficial también entre ambos equipos. Ojo, se han enfrentado 6 veces, todos amistosos. Okay. Todos amistosos, 4 veces se enfrentaron en Lima, 2 veces en Brasil. Así que primer partido oficial por parte del cuadro de Alianza Lima y Fluminense. Correcto. Bueno, hay información que nos viene desde Chile, Rodrigo. Sí, a ver, continúa el empate entre Colo-Colo y Cerro Porteño 0-0. Van jugados 29 minutos. Decir que la posesión de balón la maneja el equipo albo, pero le está costando penetrar esas dos líneas de 4 que ha implantado el equipo guaraní. Correcto. Bueno, va a haber seguro minuto de silencio, como lo hubo el día de ayer también en el Estadio Monumental en el partido entre Universitario y la Liga Deportiva Universitaria Quito por el fallecimiento en honor a el padre, ¿no? Sí. El padre del presidente de la Conmebol, Rodrigo. Sí, es el señor Osvaldo Domínguez Dip, histórico dirigente del Club Olimpia del Paraguay, que consiguió bajo su mando 24 títulos. Se habilitaron también 500 entradas para el visitante, para el equipo de Fluminense. No han llegado a las 500 personas todavía el cuadro tricolor. No creo que llegue más gente también de Fluminense. Hemos visto, ¿no? Como unos 20, más mínimo, ¿no? Más 25, o menos 100 personas, ¿no? Están dispersos a lo largo de la tribuna. Y para ser oficial el protocolo, el minuto de silencio se está llevando a cabo en este momento, cuando falta exactamente un minuto para iniciar el partido, Luigi. Correcto, sí, bueno, ahí está. Minuto de silencio en honor al fallecimiento de el señor Osvaldo Domínguez Dip, padre del actual presidente de la Conmebol. Bueno, y uno de los dirigentes más ganadores nivel de tres Copas Libertadores de Sudamérica, ¿no?
3 Copa Libertadores como dirigente. Y en este preciso momento, amigos, de pitazo final que existe en la cancha, el árbitro del partido, el señor Andrés Matonte, nos dice que vamos a empezar a vivir los primeros 45 minutos aquí en el Estadio Alejandro Villanueva, en el barrio de Matute, por el debut de la Copa Libertadores Grupo A. El equipo de Alianza Lima enfrentando al último campeón de la Libertadores, hablamos de Fluminense. Ya está rodando la bolita cuando hay un jugador tendido en el terreno de juego de parte de Fluminense, Miguel. Así es, ha quedado tendido el número 8, el número al final creo 29, que es Mendoza. Sí. Ah, el 2, perdón, sí. Samuel Xavier ha sido el que ha quedado sentido en el campo de juego luego de un choque, de una fricción en ataque por parte de Alianza Lima. El choque es entre los mismos compañeros, ¿no? Sí, finalmente tras ese forcejeo, esa salida impetuosa que ha tenido Alianza Lima en estos primeros segundos es que se produjo esa infracción mutua, ¿no? Primer minuto y podemos observar el juego directo que va a intentar Alianza Lima, ¿no? Sacaba rápido y el pelotazo largo para penetrar la defensa de Fluminense. Correcto, se sigue moviendo la pelota vía bota tierra para Fluminense, balón largo de parte de Thiago Santos, la va a tener ahora en el fondo Juan Freite para Alianza Lima, va a salir el equipo blanco azul, balón largo ahora, cuidado por el sector izquierdo, intentaban buscarlo ahí a Sebastián Rodríguez, el balón termina yéndose por la línea del costado, ahí saque lateral en defensa que le corresponde a Fluminense, que hoy está con su indumentaria principal, camiseta tricolor, granate blanco y verde, y short y calcetines de color blanco. Por su parte, el equipo de Alianza Lima también con su indumentaria principal, camiseta blanqueazul, short y calcetines de color azul. Cuidado, jugó la pelota ya Fluminense, la van teniendo en el medio campo, queriendo tener la pelota. Ahí estaba Alianza Lima, falta de parte de John Arias sobre Jesús Castillo. Hay falta, lo que dice Andrés Matonte, tiro libre en ataque que le corresponde a Alianza Lima. Y le pegaba por atrás y lo sujetaba el número 21, John Arias, a Jesús Castillo. La marca el árbitro uruguayo Andrés Matonte. Una pelota parada para Alianza y de eso tiene que sacar petróleo el cuadro blanqueazul. Y como siempre, el encargado de rematar, Bigote Rodríguez. Cuidado, la pelota está en el centro, está en el área. Rechaza bien la defensa de Fluminense. La va a tener atrás para que la controle. Este Giovanni Ramos, cuidado, el centro nuevamente en el área. Va a atacar por el otro izquierdo. Está Sebastián Rodríguez, cuidado, cabezazo. Le ganaba Rodríguez al Samuel Xavier. Cuidado, que hacía la cortina correspondiente Fabio. Al final era Catriel Cabellos. ¿Qué ha cobrado? ¿Falta o simplemente saque de meta? Saque de meta, ¿no, Miguel? Sí, saque de meta, pero llamado de atención a Catriel Cabellos, le llamaba la atención porque a la hora de caer le dejaba las piernas al portero brasileño, al número uno Fabio. Bueno, ahí entonces simplemente saque de meta que le corresponde al equipo tricolor Fluminense. ¿Reclamaba Restrepo penal o qué reclamaba, Rodrigo? No, sí, claramente reclamaba ahí una posible falta contra Catriel Cabellos, pero no hubo nada No hubo. Simplemente cortina de parte del arquero veterano, ¿no? Ya me van a confirmar cuántos años 43 tiene Fabio. 43 años. A ver si creo que me parece que es el más veterano tapando en del una Copa 80, Libertadores. Del año 80. Del año 80. Va a cumplir 44 en septiembre. Ay. Tiene toda la información Rodrigo Muñoz. Ya la va a tener en el fondo Thiago Santos para Fluminense. Se pega la risa ahí, Miguelito. No, Rodrigo va a sus cumpleaños. ¿Lo invita? Sí. Acá como si Brasil fuera acá a la vuelta de la esquina. Ya la va teniendo, cuidado, balón largo para buscarlo ahí a John Arias. Chocaba Arias con Renzo Garcés. Al final era el número 18. Hablamos de Lele. Ahí saque lateral en salida que le corresponde a Alianza Lima. Alianza Lima en este primer tiempo atacando de norte a sur y los propios lo hace Fluminense de sur a norte. Ya va a jugar de mano Juan Freites. Balón va ahora para Catriel Cabellos. Cae Cabello, la va teniendo Freites. Cuidado, balón largo para buscarlo a Cecilio Waterman. Recupera bien Fluminense, ya la va teniendo por el sector derecho y ahora para que la controle ahí Renato Augusto, atrás ahora para Thiago Santos. En corto la salida va a ser por el sector izquierdo para que la tenga Felipe Melo y ahora se va a juntar con el veterano también Marcelo. El balón ahora por el medio campo para que la controle Martinelli. Ahí está nuevamente Marcelo, se va a juntar ahora con Marquinhos. Balón nuevamente para Marcelo atrás y ahora para que la controle Felipe Melo. Ahí está Melo, cambio de orientación total ahora por el sector derecho, cuidado, puede estar, intentaba atacar por el sector derecho Samuel Xavier. Atento estaba para tener la pelota en las manos Ángelo Campos y ahora hay salida por el sector derecho, por el lateral, cuidado, sacó rápido Alianza Lima, recupera ahora Fluminense, mala salida de parte de Alianza Lima, Miguel. No tiene que perder la pelota rápido Alianza, ¿no? Y en esto se está equivocando el cuadro blanquiazul, en la anterior buena lectura por parte de Ángelo Campos que salía rápido y atenazaba con los brazos ese balón de Felipe Melo, que era un buen cambio de juego. 4 minutos, ya casi 5 de este primer tiempo, 0 para Alianza Lima,
0 para Fluminense. ¿Cómo van las cosas en Chile, Rodrigo? Continúa la igualdad sin goles entre Colo Colo y Cerro Porteño. Van jugados 35 minutos. Gracias, ya la va teniendo Keno. Ya, perdón, John Arias. Y ahora para que lo controle Lele. Ahí está Arias, va a pasar a Arias. Cuidado, la pelota ahora por el toro izquierdo. Ahí está, va a atacar por el zona izquierda. Ahí está Marcelo. Y ahora la pelota por el medio campo para que la tenga André. Ahí está André. Atrás para jugarla con Felipe Melo. Y este con Marcelo. Va a salir a la marca también Sebastián Rodríguez. La pelota ahora para que la tenga Marquinhos. Se va a juntar con Lele, retrocede Lele, abandona bastante veces el área, pero la va a recuperar ahora John Arias, que cambió de punta. Ahí está Arias, la marca es de parte de Giovanni Ramos. Ahí está Arias, por aquí, por allá, lo saca a pasear a Ramos y ahora se va a juntar con Marcelo, que va a sacar el centro. Centro pasado de Marcelo, queriendo buscar la cabeza de Lele, y ahora la salida va a ser de Lenza Lima con Juan Freites. Ahí está Freites, el balón ahora para el medio campo, le pide calma Sebastián Rodríguez, es el que maneja todos los hilos, ¿sabes?, del partido, Rodrigo. Exactamente, y sobre la anterior jugada habíamos mencionado ese detalle, ¿no? Porque vimos tirado a John Arias por izquierda, siendo él un volante que trabaja por derecha cuando ataca Fluminense. Cuidado, porque venía Renato Augusto, pase filtrado. No se entendieron ahí, ¿eh?, entre Marquinhos y tampoco Lele. Era buena la idea de parte de Renato Augusto, la pelota adelantada. Ahí salida desde el arco para Alianza Lima. Mucha movilidad por parte de los atacantes de Fluminense, ¿no? Los tres de arriba, Lele, Marquinhos y John Arias, están alternando posiciones, ¿no? Por momentos Marquinhos quedaba de nueve y Lele se tiraba por la banda derecha, haciendo lo propio John Arias por izquierda. Así es, sacó largo ya Ángelo Campos, cuidado, queriendo ganar arriba Cecilio Waterman, recupera Alianza Lima y ahora para que la tenga Kevin Serna, cuidado, va a pasar Serna, está en el área Serna, puede ser el primero. Centro rasante de Serna, atento para defender, estaba Thiago Santos. Ahí saca lateral para Alianza Lima, ya lo hizo rápido Serna. Ahí está Serna, ahora atrás para que la controle Sebastián Rodríguez, pase filtrado, cuidado, la pelota está en el área, sale bien para defender, se barre con todo Felipe Melo. Ahí nuevamente saca lateral en ataque que le corresponde a Alianza Lima, va a jugar de manos ya Marco Guamán. Casi 7 minutos de este primer tiempo. Por ahora, bonito partido, Miguel, ¿eh? Sí, partido muy atractivo y por ahí puede estar la clave, ¿no? La velocidad de Kevin Serna ante Felipe Melo. Ya la va teniendo Marco Guamán. Se le va la pelota. Hace chocar el balón sobre John Arias. Ahí saca lateral en el ataque que le corresponde. Alianza Lima, jugó Marco Guamán. Atrás ahora para jugarla con Sebastián Rodríguez. De nuevo, iniciando el ataque Alianza Lima. La pelota para Carlos Zambrano. El balón que se pasea en el círculo central del campo. Sale a presionarlo. Le lee balón largo de Zambrano. Ahora por el sector derecho. La va a bajar. Marco Guamán, se va a juntar ahora con Kevin Serna, está en el área Serna, cuidado, va a pasar Serna, la marca es de parte de John Arias y ahora Serna de parte de zurda, cuidado, el centro de la pelota está en el área, rechaza bien de cabeza Samuel Xavier, cuidado, le quedaba para la zurda a Juan Freites, que de media vuelta termina pegando la pelota en volea, el balón se va totalmente desviado a Isaac, meta que le corresponde a Fluminense. Y a pesar de ser un defensor, es una de las características de Juan Pablo Freites, no siempre llegar a área rival y siempre le pega en primera, como le salga le pega en primera, en esta oportunidad totalmente desviado el remate. No era para lo que pedía esa jugada, debió controlar el balón para después sacar el remate. Sí, se llenó de pelotas, se emocionó Juan Freites y ahora ya la va teniendo Fluminense. Te escucho, Miguel. Siempre le pega en primera, ¿no? Es algo de Juan Pablo Freites. Así es, y de volea también, ¿eh?, bastantes veces. Ya va a pasar ahora Lele, cuidado por el sector izquierdo, el centro de Lele, queriendo buscar a Marquinhos y ahora se equivoca en salida, Alianza Lima. Ya la va teniendo ahora Martinelli. Ahí está John Arias. Se mete por el medio campo Arias. Sigue Arias. Lo saca a pasear a Jesús Castillo. Y ahora para que participa por el sector derecho Samuel Xavier. Atrás para jugarla y asegurarla con Thiago Santos. Otra vez en corto ahora para Felipe Melo. Intentaba presionar Kevin Serna. La salida va a ser por el sector izquierdo con Marcelo. Ya la va teniendo Martinelli. Ahí está Martinelli por el medio campo. Atrás ahora para jugarla con Felipe Melo. 8 minutos, ya casi 9 de este primer tiempo. 0 para Alianza Lima. 0 para Fluminense, debut del equipo victoriano en la Copa Libertadores 2024. Ahí está la salida para Fluminense con Thiago Santos. Y aprovecho para que Miguelito Vergara ahí nos cuente cuáles son los jugadores que están en la banca de suplentes para Alianza Lima. Así es, el cuadro dirigido por Alejandro Restrepo manda a la banca de suplentes al 4, Nicolás Amasifuén, Sebastián Aranda con la 21,
1, 9 para Hernán Barcos, 8 para Gabriel Costa, 18 Yeriel de Santis, 11 para Yamir Darrigo, la 20 para Aldair Fuentes, la 8 para Gabriel Costa, el uruguayo peruano que no está actuando el día de hoy, también la 17 para Cristian Neira, 32 para Franco Sarabia, 31 Jordi Vilches, 7 Franco Sanelato y el otro portero, el 12 Ángel de la Cruz. Correcto, gracias Miguel, cuidado porque se viene Fluminense, ahí está Martinelli. Quería jugarla en corto y rápido con Renato Augusto. La pelota que rebotaba en Marco Guamán. Ahí saque lateral en ataque que le corresponde a Fluminense. Jugó rápido ya Martinelli. Atrás para ahora para Felipe Melo. Otra vez Martinelli, Renato Augusto. Nuevamente la pelota para Martinelli. Y ahora atrás para jugarla con Thiago Santos. Va a salir desde el fondo Fluminense. Todos los jugadores excepto Fabio. En campo de Alianza Lima. Ahí está Felipe Melo. Nuevamente por el medio campo la pelota para que la controle Thiago Santos. Cuidado, balón largo queriéndole buscar. Ah, Lele le va a quedar ahora. John Arias está en el área. Arias, cuidado, sigue Arias. La va a dejar ahora para Marcelo que va a sacar el centro. La pelota rebotaba en el jugador de Alianza Lima. Ya la va teniendo en salida Sebastián Rodríguez. Cuidado, no se compliquen. Saque bien la pelota Carlos Zambrano. Cuidado, ganaba arriba Felipe Melo con todo. Melo, no le importa nada Felipe Melo. Y recupera ya el equipo de Fluminense cuando aprovechamos. 160 dispositivos conectados. Denle like. Vamos a darle, ¿cuántos van, Jalán? ¿Cuántos likes vamos? 32 likes. 32 likes, vamos, tenemos que llegar a los 40 en menos de 2 minutos. Ya va ascendiendo desde el fondo Carlos Zambrano, se equivoca Zambrano, recupera Alianza Lima, cuidado, está Lele. Antes hay una bandera arriba, al final quien se quedaba enganchado era Lele, sí, era Lele. Ahí saque, tiro libre en salida que le corresponde a Alianza Lima. Sí, finalmente regresaba de la posición adelantada el atacante Lele, trabajó bien la trampa del offside el zaguero, o mejor dicho el stopper por izquierda, Renzo Garcés, y es por eso que pillaron en fuera de juego al jugador brasileño. Va a salir jugando Ángelo Campos. Correcto, gracias Rodrigo, vuelvo contigo para que me cuentes las bancas suplentes que tiene el actual campeón de la Copa Libertadores. Hablamos del Fluminense. Con el número 27 Felipe Alves, el 8 Alexander, el 13 Felipe, el 17 Jean Lucumí, 19 Kawa Elías, 23 Claudio, 25 Antonio Carlos, 28 Arthur, 31 Isaac, 45 Vinicius Moreira, 80 Miguel David y el 90 Douglas Costa. Ya va saliendo desde el fondo el Fluminense, la pelota para Martinelli. Ahí está Martinelli que se mete entre los centrales. A primera salida Fluminense, el número 8 Martinelli. Y ahora la pelota para Marcelo, cuidado, el balón por el medio campo, el 3 cuartos de cancha queriéndole buscar ahí a Marquinhos. Defiende en el fondo como puede Renzo Garcés, pero le va a quedar ahora la pelota a Samuel Xavier. El balón frente a la tribuna de Oriente, ahí está Marquinhos, va a sacar el centro, cuidado, la pelota en el área, muy pasado, pero va a llegar ahora. Ahí está Giovanni Ramos, quita bien la pelota John Arias, y ahora va teniendo nuevamente Marcelo para el Fluminense. Ahí está el colombiano, va a pasar John Arias, va a dejar el encargo ahora para Renato Augusto, este sabe con la pelota, atrás ahora para jugarla con Martinelli, y ahora para el medio campo para que la controle André. La presión es de parte de Kevin Serna. André nuevamente para Martinelli, ahí está Martinelli, la pelota ahora por el sector izquierdo para que la controle Renato Augusto, atrás para jugarla con Felipe Melo. ¿Qué vas a hacer, Melo? ¿Te vas a animar o no? La va a jugar ahora por el sector izquierdo para que la controle Renato Augusto, y este en corto con John Arias. Va a pasar también Martinelli, cuidado, está Martinelli, sale bien para defender el León, Carlos Zambrano, cuidado, Larván al medio, nunca al medio Zambrano, hay falta, no hay nada porque caía al final el en el área, no hay nada, dice Andrés Matonte. Sacó largo Carlos Zambrano, la va a bajar de pecho bien Felipe Melo, y ahora la van a retroceder para que la tenga Thiago Santos de cabeza queriendo buscar a Marcelo. Recupera bien la pelota el equipo de Alianza Lima. Ya la va teniendo Juan Freite. Cuidado, mala salida de Alianza Lima. Hay falta. No. Caía Lele nuevamente. No hay nada, dice Andrés Matonte. Atrás, jugando al límite Alianza Lima, Miguel. Así es, ¿no? Jugando al límite. Y también la lectura, jugando a la lectura de Carlos Zambrano, que llegaba muy bien al cierre, pero se equivocaba en la salida con el balón. Muy rápido, está perdiendo el balón Alianza Lima. Cuidado, justamente, mira, ¿ve? Queriendo abrir, queriendo atacar por el sector derecho. Se sumaba Giovanni Ramos, pierde la pelota el equipo blanco azul. Y ahora la va teniendo Renato Augusto. El balón por el sector izquierdo para que lo controle John Arias. Y ahora por el medio campo
para que la tenga André. Y este ahora con Martinelli. Ahí está nuevamente la pelota para André. La salida va a ser por el sector derecho con Samuel Xavier. Y ahora por el medio campo para Felipe Melo. 14 minutos de este primer tiempo. 0 para Alianza Lima, 0 para Fluminense. ¿Cómo van las cosas en Chile, Rodrigo? 45 minutos del primer tiempo. Continúa el empate sin goles entre Colo Colo y Cerro Porteño. Gracias. Ya la va teniendo en salida Felipe Melo. Ahí está Melo. El balón que quiere cruzar la línea central del campo. Melo, cuidado, pase filtrado queriendo buscar a Marquinhos, muy adelantado, pegaba el grito Ángelo Campos, va a salir del fondo Alianza Lima. Se concentra bastante por la izquierda el ataque de Fluminense, ¿no? Por la salida de Marcelo y también por Renato Augusto, que se pega hacia esta banda y es donde intenta generar el cuadro tricolor. Y nuevamente perdía la pelota Alianza Lima, pero antes había una falta de Marcelo sobre Marco Guamán. Hay falta, tiro libre en salida que le corresponde a Alianza Lima. Sí, ampliamente posesivo hasta este momento el conjunto de Fluminense. 75% de posesión de balón para el conjunto brasileño contra 25% de Alianza Lima. Y veíamos la acción anterior donde había caído Lele en el área. Va primero a la pelota Sebarría, ¿no? Jesús Castillo va primero a la pelota y bueno, con el envión. Sí, con el envión termina llevándose a Lele. Como tú dices, ¿no? Con el envión se lo lleva y lo salva, que a ver, primero rechaza el balón. Se viene Alianza. Cuidado, porque quería intentar el balón arriba, rechaza como puede Felipe Melo. Le va a quedar ahora a Cecilio Waterman. Sigue Waterman. Ahí está Waterman. Salió bien Waterman. Cuidado, reclamaban una mano, no hay nada, dice Matonte. Y ahora la va teniendo Marcelo. Ahí está Marcelo. Sigue Marcelo. La jugada ahora para John Arias. Cae Marcelo. ¿Hay falta? Sí, señor. Porque caía Marcelo en salida. Falta lo que dice Andrés Matonte, el uruguayo. Falta, tiro libre en salida que le corresponde a Fluminense. Amonestación verbal para Cecilio Waterman, que le pegaba por atrás, ¿no? Con todas las ganas que venía Waterman, le daba por atrás al nada más y nada menos que campeón con el Real Madrid, campeón de Champions League, campeón de Copa multicampeón, de Libertadores, multicampeón, Marcelo, el número 12 de Fluminense. Entre Waterman y Guamán era que lo asediaban ahí a Marcelo. Ya la va teniendo Fluminense. Ahí está André, la pelota para André y ahora para que la pique Marquinhos por el sector derecho. Ahí está Marquinhos, cuidado, la pelota ahora por medio campo para que la controle Renato Augusto. Se va a sumar también André, se barría bien Jesús Castillo, recupera ahora la pelota a Alianza Lima, va a picar Kevin Serna. Ahí está Serna, atento para defender, estaba Thiago Santos. La salida ahora es con Fabio para el Fluminense. Ahora la va teniendo el Felipe Melo. La salida va a ser ahora con Martinelli. El balón ahora por el sector derecho para que la tenga Samuel Xavier. Ahí está Xavier. Cuidado, la marca es de parte de Catriel Cabello. Y ahora para que la tenga Marquinhos nuevamente para Martinelli. Ahí está Martinelli. La pelota ahora para André. Pide el balón Renato Augusto, pero prefiere jugarla atrás para que la controle Felipe Melo. Ahí está la salida ahora con Thiago Santos. 17 minutos de este primer tiempo. 0 para Alianza Lima, 0 para Fluminense. Va a pasar ahora Martinelli. Le deja la pelota para Marquinhos. Atrás ahora para Samuel Xavier. Y ahora va a pasar John Arias. Ahí está Samuel Xavier, cuidado, el balón en tres cuartos de cancha por el sector derecho, atrás para jugarla con André, y este en corto por el medio campo para Felipe Melo. Nuevamente la pelota por el sector derecho, ahí está John Arias, cuidado, puede sacar el centro de la pelota en el área, cuidado, saca bien de cabeza Carlos Zambrano, pero no pase peligro porque la sigue teniendo a Fluminense con John Arias. Atrás para jugarla con Thiago Santos, y este ahora con Felipe Melo. La pelota por el medio campo para André, nuevamente para Thiago Santos. El balón ahora por el sector derecho. Ahí está John Arias. Y ahora para Samuel Xavier. Bastante se juega por ese sector derecho. Ya la va teniendo. Voy con el comentario después de Miguel Vergaray, porque la tiene Samuel Xavier. Se va a juntar con John Arias. Intenta Xavier. Y ahora para que la tenga Renato Augusto. Nuevamente para Xavier. Va a sacar el centro. No. La va a jugar ahora con Marquinhos. Atrás queriendo buscar Marquinhos con Samuel Xavier. La pelota rebotaba en el jugador Renzo Garcés. Ahí saca el lateral en ataque que le corresponde a Fluminense. Jugó rápido el tricolor. Ya la va teniendo en el fondo ahora Thiago Santos. En corto para André. Ahí está André, sale a presionarlo Kevin Serna. Y ahora para que la controle por medio campo Renato Augusto. Cuidado, quería recuperar Cecilio Waterman, pero la va teniendo nuevamente Fluminense. Ahí está Felipe Melo. Control total de Fluminense, Miguel. Así es, toca y toca el balón el cuadro brasileño, el cuadro de Río de Janeiro, pero no logra encontrar ese pase filtrado, ¿no? Eso es lo que le está haciendo falta al cuadro tricolor, que tiene el control absoluto del balón, pero todavía le falta en la última línea de pase. Por ahora defendiendo con 5, el equipo de Alianza Lima. Nuevamente viene Fluminense.
para que la controle André. Ahora John Arias, cuidado por el sector derecho, nuevamente por el sector derecho, intenta pasar Samuel Samier, bien la marca de parte de Juan Freites, el balón se le termina perdiendo por el costado, ahí saca el lateral en ataque que le corresponde a Fluminense. Y Alianza Lima que tiene que tratar de salir de esa encerrona a la que se le ha visto sometido de parte de Fluminense. Es el equipo brasileño el que se enseñorea el balón, el amo y dueño del esférico, y ojo, que en cualquier momento si encuentra el espacio necesario, Fluminense podría marcarle primero. Somos Pitazo Final, que si está en la cancha deja tu like, cuidado porque se equivoca Fluminense, y ahora se viene Alianza Lima, ahí está Kevin Serna, ay, Kevin, le diste una galletita a Fabio, era el primero para Alianza Lima, se había equivocado en salida Fluminense, ay, Kevin Serna se lamenta a toda la gente blanca y azul. Y a esto apela Alianza Lima, no, la velocidad de Kevin Serna, que fuerza el error del cuadro de Fluminense, recupera el balón, pero cuando vio que tenía dos hombres que lo perseguían, intenta definir y de mala manera, ¿no? Le define suave al portero Fabio, que la controla con total tranquilidad. Pudo ser el primero para Alianza, pudo terminar y debería haber terminado mejor la jugada Kevin Serna. Y muchas de esas no se le van a presentar a Alianza Lima durante el partido, así que es necesario que tenga que aprovechar las oportunidades que genere. Y cuidado porque se viene la réplica de Fluminense. El centro rechaza a la gente de Alianza Lima, atrás para jugarla con Juan Freites, balón largo de Freites, recupera nuevamente el equipo tricolor, ya la va teniendo Martinelli, entre cuarto de cancha va a pasar Martinelli, se quiere meter en el área, sigue Martinelli, deja la pelota ahora por el sector derecho para Samuel Xavier, la marca es de parte de Juan Freites, el centro de Xavier, pegó el grito bien Ángelo Campos, cuando me parece que queda sentido Giovanni Ramos, salida para Alianza Lima. Así es, ha quedado sentido el stopper por derecha, el número 29, Giovanni Ramos, chocaba ahí con su portero, chocaba con Ángelo Campos, que tiene buena lectura, ¿no? Que sabe en qué momento salir en esta oportunidad, sale y adelanta rápidamente a Lele y se queda con el balón, ya sale el cuadro blanqueazul. Vives ahí en la jugada anterior de Kevin Serna para robarle el esférico a Thiago Santos, que se quedó dormido y no estuvo atento ahí al pase de su compañero Felipe Melo, pero finalmente la mala definición terminó por malograr esa jugada de ataque para Alianza. 21 minutos del primer tiempo, 0 para Alianza Lima, 0 para Fluminense. La más clara la tuvo el equipo blanqueazul, lo tuvo en los pies de Kevin Serna, cuidado porque recupera Giovanni Ramos, ahí está Ramos ahora para Marco Guamán, el balón por el medio campo intentando pasar Catriel Cabello y ahora va teniendo los cabellos, ahí está para Juan Freites, el balón por el sector izquierdo, cuidado que va a sacar el centro Freites, cuidado la pelota en el área, rechaza la gente de Fluminense, pero le va a quedar ahora Kevin Serna, bien, recupera, ahora John Arias, el colombiano, sigue Arias, ¡guau! Tremenda barrida de parte de Marco Guamán sobre el colombiano John Arias, hay falta, tiro libre en salida que le corresponde a Fluminense. Primera tarjeta amarilla del partido, nada más y nada menos que para Marco Guamán, que se barría con todo, pegada a la línea de Occidente y lo sacaba de la cancha a John Arias, no, buen extremo, rápido, muy picante John Arias, le picaba bien el balón, se iba solo en un contragolpe letal, pero se gana la tarjeta amarilla el número 25 de Alianza. Veloz el futbolista colombiano para robarle el esférico a Catriel Cabello, que una vez que había perdido el balón no se dio el tiempo necesario para presionarlo y finalmente Marco Guamán se vio obligado a parar a John Arias con una falta y por ende se gana la cartulina amarilla. Ya sabemos, ¿no?, de la calidad de John Arias, lo demostró también en este partido amistoso, como lo había dicho en la previa, de Colombia ante España. Ya la va teniendo Felipe Melo, cuidado, cae Melo, le intentaba quitar la pelota Kevin Serna y ahora atrás para que la controle, ahí está Fabio, la salida ahora va a ser con Thiago Santos, el balón ahora en primera para Martinelli, ahí está Martinelli, va saliendo Martinelli, Renato Augusto sigue Martinelli, cuidado, la marca es de parte de Sebastián Rodríguez, balón largo ahora para Marquinho, sale bien, tenía que salir del área Ángelo Campos, bien, recupera Alianza Lima y ahora se viene Catriel Cabello, cuidado, balón largo, queriéndole buscar a Cecilio Waterman, muy adelantado, la pelota a la mano de Fabio, a salida para el Fluminense. Le regala la pelota a Alianza cuando la recupera Fluminense, ¿no? Cuando no es un error forzado por el Fluminense, la Alianza simplemente se deshace del balón y ahí se está equivocando, se está apresurando el cuadro blanqueazul. Ahora, otra vez, la buena lectura y la salida rápida de Ángelo Campos para salvar al cuadro de la victoria. Terminaron los primeros 45 minutos, Rodrigo, en Chile. Efectivamente, culminó el primer tiempo con igualdad sin goles entre Colo-Colo y Cerro Porteño. Correcto, gracias. Nuevamente la pelota
pelota para Fluminense por el sector izquierdo con John Arias. Atrás ahora para jugarla con Felipe Melo. En corto con Thiago Santos. El balón que se pasea en el círculo central del campo. Felipe Melo nuevamente para John Arias. Ahí está el colombiano. Va Arias a Mayo por un lado. Sale por el izquierdo. Y ahora para que la tenga Marcelo. La marca ahí de parte de Catriel Cabellos. El balón ahora para Martinelli. Ahí está Marcelo. Buen pase filtrado de parte de Marcelo. Ahora para que salga del área. La marca es de parte de Carlos Zambrano. No hay nada. Cae Lele. Cuidado. Ha quedado sentido. Se reclaman una falta que es lo que ha cobrado Andrés Matonte. Mano de parte de Lele. Hay tiro libre en salida que le corresponde a Alianza Lima. Así es. Y el árbitro Andrés Matonte retrocede la jugada y cobra la mano de finalmente de Marquinhos, el número 77, en esa disputa del balón contra Carlos Zambrano, que está siendo rápido físicamente, está bien el León y está apresurando la jugada, ¿no? Está saliendo a cortar y está ganando hasta ahora los duelos individuales. Qué bien Zambrano ahí para neutralizar el avance de Marquinhos. No permitió que progresara y al final el futbolista brasileño termina por cogerle ahí de la del botín izquierdo, ¿no? Sí, y eso le desestabiliza y se cae, por eso que el árbitro cobró la falta. Y no solamente está bien físicamente Carlos Zambrano, sino que anímicamente también, luego de esos goles de la fecha pasada. Luego de haber regresado al cuadro blanquiazul y marcar dos goles en la victoria contra Chancas, le ha venido bien, ¿no? Le ha venido bien reintegrarse al equipo y tener la cinta de capitán también en lo anímico es importante para él. No se equivocaba Ángelo Campos en esta salida y rifaba el balón. Nuevamente pierde la pelota Alianza Lima, una constante en estos 25 minutos. Así es, ya la va teniendo Martinelli por el medio campo. Y ahora en salida por el sector izquierdo con Felipe Melo. Intenta presionarlo Cecilio Waterman en corto. Cuidado, se equivoca Thiago Santos. Y ahora va a recuperar Kevin Serna. Ahí está Serna, le pide la pelota. Dale a Cecilio, ¿por qué no se la diste Kevin Serna? Serna al arco. Responde bien Fabio, pero le va a quedar ahora a Cabello. Cuidado el centro. Cabezazo, puede estar el primero. Rechaza bien la gente Fluminense. No le da bien Sebastián Rodríguez. Rechaza como puede Fluminense. Ay, ay, ay. Todas esas ocasiones tienen que ser aprovechadas por el cuadro blanqueazul. Ahí saca el lateral que le corresponde a Alianza Lima. Y tiene que ser efectivo Alianza, ¿no? En esta oportunidad, Catriel Cabellos por derecha sacaba el centro que no lograban conectar. Y en el rebote le quedaba al número 10, al jugador Sebastián Rodríguez. Yo decía, yo decía que le iba a pegar al arco porque tiene calidad y le pega bien el bigote. Ahora, pero todo surge a raíz de un error. Mira, y otra vez se confundía ahí Marcelo, el equipo Fluminense. ¿No? Sí. Ya la vas teniendo en salida, Fabio. Pero el pase de Cerna era antes. Así sí, lo decíamos, creo, ¿no? lo decíamos, la jugada lo pedía. No tenía que filtrar el balón hacia el número 30, hacia Cecilio Waterman, que está peleando y está tratando de jugar ahora. Para mí, la clave para que pueda Alianza Lima entrar es por la banda izquierda, porque por ahí se está jugando Marcelo y Felipe Melo, y la velocidad en estos momentos no es algo que los acompañe en estos momentos de su carrera. Por ahora me parece que el partido le va quedando grande o pesando un poquito a Kevin Serna. Ha tenido buenas ocasiones, pero no ha sabido definir o tomar el pase, ¿no? Dos malas decisiones de Kevin Serna. Correcto. En la jugada anterior que quedaba mano a mano y en esta que tenía que habilitar antes a Cecilio Waterman. Debió ser solidario. Por supuesto, porque estaba mejor ubicado el delantero panameño que tiene Alianza Lima. Y ahora la va teniendo Fluminense con André. El balón para Martinelli. Balón por el sector derecho para que participe ahí Samuel Xavier. Ahí está Samuel Xavier. La marca es de parte de Catriel Cabello. Y nuevamente la pelota ahora para Renato Augusto. Va pasando también en ataque Felipe Melo. Renato Augusto. Ahí está ahora por el sector izquierdo Marcelo. Sigue Marcelo. Algo ha pasado. Algo le dice Fernando Dini, ¿no? A Marcelo, que la echa del terreno de juego. Ahí me parece que viene un cambio, ¿eh? Ahí lateral para Alianza Lima. Así es, se prepara una variante en Fluminense, ¿no? Y por eso Fernando Diniz daba la indicación a Marcelo de que arroje el balón, de que la saque fuera del campo para que puedan realizar esta variante en 27 minutos. Se ha lesionado un jugador de Fluminense. ¿Lo he visto bien, el delantero, me parece que es este. Un atacante, ¿no? No, es un atacante. Me parece a mí que es Renato Augusto, ¿eh? Me parece que es Renato Augusto porque estaba en esa parte de la cancha a la hora de que se paraliza el juego. Ahora va a haber un cambio posicional. Por eso que el Diniz llamaba a André, llamaba también al jugador John Arias y le daba las indicaciones. Ya se ha realizado la variante y finalmente era Renato Augusto el que se ha retirado lesionado del campo y ha ingresado el número 45, Lima, en el cuadro de Fluminense. Correcto, gracias Miguel. La vas teniendo nuevamente el Fluminense. Y ahora para que la controle Marquinhos. Va a pasar Marquinhos. Lo pasó bien ahí. Ah, Juan Frente sigue Marquinhos. Cuidado. Entre el cuarto de cancha, el centro atrás. John Arias se quita en la pelota. Entre Arias y
y Lima no se tocaron el claxon. Cuidado porque la va teniendo Marquinhos por el sector derecho. Cae Marquinhos ante la marca de parte de Juan Freites. Queda sentido el jugador brasileño. Ahí saca lateral en ataque que le corresponde a Fluminense. Y nuevamente oportuno Carlos Zambrano para llegar, para interceptar ahí el centro que venía desde el sector derecho y poder rechazar el balón antes de que llegaran dos jugadores de Fluminense. Pudo ponerse el traje de bombero y apagar ese incendio generado en su área. Ahora me parece que Lima va a bajar a retroceder a la posición de André, y André va a ser el que se va a soltar un poquito más, por eso el llamado de Fernando Diniz para darle las indicaciones al número 7, a André, que poco a poco lo han ido retrocediendo en su carrera deportiva. André era un extremo, luego un interior, ahora es un volante mixto más que un hombre de ataque, ¿no? El número 7, André, que está teniendo una discusión con el árbitro uruguayo. Ya va jugando de mano rápido Fluminense. Ya la va teniendo André. Cuidado, se va la pelota. Sí, se le termina yendo al número 7 Fluminense. André, ahí saque lateral en salida que le corresponde a Alianza Lima. ¿Me confirman, por favor, el número de Lima? 45. Correcto, gracias, Rodrigo. Jugó de mano ya Juan Freites. Atrás ahora para Renzo Garcés. Ahí está Garcés, balón largo de Garcés queriéndole buscar a Cecilio Waterman. Gana arriba primero Felipe Melo, pero le queda el balón ahora a Marco Guamán. Atrás para jugarla con Giovanni Ramos, este ahora con Carlos Zambrano. Cuidado Zambrano, salida en corto con Renzo Garcés, nuevamente para el León Zambrano. Y ahora para Sebastián Rodríguez, atrás para jugarla con el panameño, este Giovanni Ramos. Ahora con Marco Guamán, nuevamente para Ramos, intentaba quitarle la pelota a John Arias. Atrás nuevamente Alianza Lima con Carlos Zambrano. Ahí está Zambrano, sáquele de ahí, sáquele de ahí Zambrano. Atrás ahora para Giovanni Ramos, y este en primera con Ángelo Campos. 30 minutos de este primer tiempo, 0 para Alianza Lima, 0 para Fluminense. ¿Y cómo van los likes, Miguel Vergaray? Así es, vamos, 47 likes, solamente 13 likes para llegar a 60. Ay. Y estamos en el minuto 30, en 5 minutos debemos llegar ya, debemos pasar la primera meta son 40, ¿no? Era 40, ahora estamos en la segunda, llegar a 60. Correcto. Solamente 13 likes. Ok, ya la va teniendo Martinelli. Atrás ahora para Thiago Santos, el balón por el sector derecho para que la controle Samuel Xavier. La marca era de parte de Jesús Castillo. Ahí está Marquinhos. ¡Wah! Pasó Marquinhos con guacha incluida para Juan Freites. Ahí está Marquinhos. Entre cuarto de cancha sigue Marquinhos. Bien, se recupera Juan Freites. La pelota la bota por el costado y saca lateral en el ataque que le corresponde a Fluminense. Finalmente el cambio es hombre por hombre. No va a seguir en la misma posición en la que estaba Renato Augusto, el número 45 Lima, que está teniendo bastante llegada al área blanca azul. Así es, cuidado porque nuevamente la tiene Fluminense, intentaban buscarlo a Samuel Xavier, rechaza como puede Alianza Lima, la pelota no la pudo controlar Kevin Serna. Aplaude Serna, ahí saca lateral en ataque que le corresponde a Fluminense cuando hay otro jugador, me parece sentido, en el equipo brasilero, Rodrigo. Sí, a ver, hay otro jugador indispuesto en la escuadra de Fluminense, al parecer se Marquinhos, trata, ¿no? Sí, del 77 Marquinhos, quien hacía ese desdoble por el sector derecho para superar a Juan Pablo Freites. Intuimos que se pudo haber sentido ahí en alguna acción individual. Ah, finalmente es en una especie de pequeña zancadilla que le hacía ahí Freites. Sí, cuando le intentaba quitar la pelota, cuando la manda al saque lateral Freites, le dejaba la pierna extendida, lo golpeaba al número 77 de Fluminense, a Marquinhos, que está siendo atendido por el cuerpo médico. Ha ingresado al estadio de Matute, al estadio Alejandro Villanueva, para que lo atiendan rápidamente. Y aprovecha esto Restrepo, llamaba a Catriel Cabello, llamaba a Jesús Castillo y le da unas indicaciones, ¿no? Para poder poner orden a esa mitad de cancha, que es donde la está pasando mal el cuadro blanquiazul y donde está perdiendo rápidamente el balón. Ahora, un detalle importante, y es que en las dos jugadas puntuales de ataque que ha tenido Alianza Lima, el elemento que ha fallado a la hora de controlar el balón ha sido Thiago Santos. Entonces, la clave es presionar a Thiago Santos, al jugador número 29, para que no pueda sostener la pelota y ahí iniciar, ¿no?, desde esa zona izquierda un nuevo ataque para Alianza Lima. Ha quedado mal, ¿no?, Marquinhos está siendo todavía atendido por el cuerpo médico y el árbitro le ha pedido que salga de la cancha. Conversa con los médicos de Fluminense de Marquinhos. Sería una segunda variante rápidamente en el primer tiempo y finalmente no están pidiendo su reingreso al campo de juego, pero igual, me parece que ha quedado sentido, bastante sentido. Lo persiguen las lesiones, ¿no?, constantemente en esta temporada Fluminense.
Ya va rodando nuevamente la pelota aquí en el estadio Alejandro Villanueva, en el barrio de Matute, donde por ahora van empatando 0-0 Alianza Lima y Fluminense en esta primera fecha del grupo A de la Copa Libertadores 2024. Marcelo atrás ahora para jugarla con Felipe Melo, el balón ahora por el sector derecho para que trepe Samuel Xavier, y ahora la va teniendo, ahí está Martinelli nuevamente para Xavier, cuidado, va a intentar Xavier, ¿entró al final Marquinhos o todavía? Sí, ya ingresó a la cancha el número 77, justamente tenía el balón ahí. Correcto, y ahora la pelota ahora por medio campo para Marcelo, intentaba el pase a tres dedos en primera, cuidado porque la tiene ahora Alianza Lima, ahí está Kevin Serna, aplica la velocidad, Serna puede ser el primero, Serna ahora sí, gol. Alianza Lima, se infló el arco, se movieron las redes, la tercera y la vencida, Kevin Serna, buena, buen contraataque de parte del equipo de Alianza Lima, ahora sí, amagó y el remate fuerte al primer palo, lo agarraba en contraataque al equipo fluminense, se iba para el otro lado, Fabio le termina dando al primer palo, lo grita toda la gente blanquiazul, Kevin Serna nos dice que en el estadio Alejandro Villanueva, en el barrio de Matute, estamos 1 para Alianza Lima, 0 para Fluminense. Y qué momento tan importante para marcar por parte de Alianza Lima, no, buena jugada personal, buena jugada individual por parte de Kevin Serna, pero resaltar la recuperación de balón y la lectura que tuvo Carlos Zambrano para anticipar el pase de Marcelo, recuperar el balón para que Waterman habilite muy bien, y esto es lo que tiene Kevin Serna, no, velocidad, vértigo, que en las jugadas anteriores quizás no se animaba tanto, y en esta oportunidad engancha y se lo saca bien a Thiago Santos, el defensa central de Fluminense, y le pegaba en primer esquinado, pasa muy pegada al arco y es un golazo, golazo de Kevin Serna, golazo de Alianza Lima, que 37 minutos abre el marcador y se pone arriba, 1-0 lo gana Alianza. Qué bien, qué importante está haciendo Carlos Zambrano en el elenco victoriano, y en esta ocasión fue puntual, no fue oportuno para rechazar ese pase filtrado que buscaba Marcelo. Después Waterman lo entendió todo, descargó hacia el costado izquierdo porque venía sumamente en libertad Kevin Serna, enfrentó a Thiago Santos, que es el elemento más flojo en esa zona defensiva del equipo de Fluminense, buscó la diagonal hacia adentro y remató de derecha para vencer la resistencia de Fabio y desatar la algarabía en el recinto blanquiazul. Así es, toda la gente se puso de pie saltando en Alejandro Villanueva, en el barrio de Matute. Qué bien se estrena Matute en este primer partido oficial, Miguel. Y esto lo llena de confianza el equipo blanquiazul, que sale con todo, ¿no? Que adelanta sus líneas y se envalentona ante el equipo brasileño. Cuidado porque se viene Alianza Lima, ahí está Serna, cuidado, la pelota atrás para Carlos Zambrano y ahora para Cecilio Waterman, abre por el centro derecho, ahí está Waterman en el área, va a rematar Waterman, ahí así, bien lo que dicen, agarró confianza el equipo de Restrepo, intentaba el panameño Waterman, la pelota rebotaba en Fluminense, ahí saca el lateral en ataque que responde Alianza Lima. Y qué importante es Waterman en el ataque, no tanto asistiendo como anotando, siempre le retrocede y tiene buena lectura para asistir a sus compañeros. Buena incorporación la del número 30 de Alianza. Y ahora la va teniendo Fluminense en salida con Lima. Ahí está Lima. La pelota ahora para John Arias. Atrás para jugarla con Marcelo. Y a quien no le gustó para nada el tanto fue al profesor Fernando Dini, Rodrigo. Sí, un rostro adusto del estratega de Fluminense que quedó molesto ante el gol que anotó Alianza Lima. Ahora tendrá que remar contra la corriente. Así es, la posición de la pelota no te garantiza nada, no te garantiza nada. Ya la va teniendo Martín, le te escucho, Miguel. Prueba de esto fue el triunfo ayer de Universitario de Deportes, ¿no? Que por momentos le daba la pelota a LDU, pero con garra, con pundonor, con coraje, supo darle vuelta al resultado. El día de hoy Alianza se ha puesto en ventaja y esperemos que por el bien del fútbol peruano logre mantener esta ventaja y esta victoria. Por el momento, linda fecha para los equipos peruanos, ¿ah? Ayer el triunfo de Universitario por 2-1
1 ante el último campeón de la Copa Sudamericana, LDU, y ahora en el minuto 38 va ganando Alianza Lima ante el campeón de la Copa Libertadores. Los equipos peruanos están para ganar a los campeones, dicen. Ah, ya la va teniendo Fluminense, cuidado, va a pasar Lele, sigue Lele, ahora la pelota por el sector derecho, sigue Lele, autopase, ¿no?, de parte de Lele, ya la va teniendo Marquinhos, cae Marquinhos, hay falta, sí señor, es lo que cobra el árbitro uruguayo Andrés Matote, lo quiere levantar Juan Freites, la primera, dice, la que te digo yo, a mí no me digas nada, le dice Juan Freites, ahí tiro libre en ataque que le corresponde a Fluminense, jugó rápido el equipo tricolor, ya la va teniendo Marquinhos, ahí está Marquinhos, atento, la marca Juan Freites y ahora la soltó con Lele, quería pegarle en primera, darle pase en primera André para Lele, cuidado, se equivoca Alianza Lima en salida, recupera André, y ahora para que la tenga Martinelli, atrás para jugarla con Felipe Melo y este con Marcelo. Nuevamente retrocede en el balón para que la controle Thiago Santos. Ahí está Fluminense, la va teniendo Lima, va a pasar Marquinhos, la pelota para Marquinhos y ahora para André, entre cuarto de cancha va a sacar el centro, André, cuidado, cabezazo intentaba Lele, atento estaba para defender Giovanni Ramos, cuidado, pierde la pelota Alianza Lima, ya la va teniendo John Arias y ahora para que la tenga Lucas Lima, atrás para jugarla con Felipe Melo, ahí está Melo, nuevamente la pelota para André y ahora para Lele, quien sale bastante del área. Ahora para Samuel Xavier, la pelota por el sector derecho, ahí está Xavier, le pide la pelota John Arias, sigue Xavier, atrás ahora para jugarla con Martinelli, viene el ataque de Fluminense, 39 minutos de este primer tiempo, 1 para Alianza Lima, 0 para Fluminense, que controla el balón el cuadro brasileño pero no encuentra por dónde, ¿no? Y la paciencia y la tranquilidad que está teniendo Alianza en zona defensiva para aguantarlo es importante y va a ser importante a lo largo de ya los 5 minutos prácticamente que faltan para cerrar este primer tiempo. Sí, de hecho, si revisamos las estadísticas, el conjunto de Fluminense hasta el momento no ha hecho ni un remate, ni siquiera al arco del arco, valga la redundancia, defendido por Angelo Campos. ¿Pero cuánto va la posición de la pelota? Porque la va teniendo todo el tiempo Fluminense. 78%. ¿Ah? Wow. Y con la poca posición de Alianza Lima va ganando el partido en este primer tiempo en 40 minutos. Ahí saca, le da el ataque que le responde a Fluminense. Y no encuentra por dónde Fluminense. No tiene ese último pase del que hablábamos hace un instante. Y no tiene la tranquilidad para poder filtrarlo. Ahora se está desesperando también el cuadro brasileño que está un cambio más apresurado. Ya no tiene la tranquilidad con la que manejaba el balón. Cuidado porque la va teniendo en el medio campo. Ahí está André. El balón por el sector derecho para John Arias. Ahí está Arias, el centro al área. Pasado queriendo buscar a Lele. Pone paño frío en el arco Ángelo Campos. Salida para Alianza Lima. No lo puede creer Fernando Diniz. ¿Eh? No lo puede creer Fernando Diniz. Esta vez su equipo que sigue sin generar profundidad, ¿no?, a la hora de sostener el balón. Y vemos claramente las estadísticas. Con solo el 22% de la posesión de pelota, Alianza Lima ha realizado en total 6 remates, de los cuales 3 han ido en dirección hacia el arco. Y otra vez Carlos Zambrano, ¿no?, que sale hasta casi la mitad de la cancha. En esta oportunidad Renzo Garcés. La línea se ha adelantado, la línea defensiva de Alianza Lima. Y eso es importante, ¿no? No dejar que el cuadro de Fluminense no solo tenga el balón, sino logre conectar la profundidad de llegar y tenerlo contra su arco al cuadro blanqueazul. Ahí saque lateral en ataque que le corresponde a Alianza Lima. Ya jugó Juan Freites intentando buscar a Cecilio Waterman. La pelota rebotaba a Thiago Santos. Nuevamente lateral en ataque que le corresponde a Alianza Lima. Y sacó la libretita Restrepo, Rodrigo. Sí, sacó ahí su agenda, su libreta de notas el entrenador colombiano, seguramente anotando detalles importantes que lo va a analizar en el vestuario una vez que termine el primer tiempo. ¿La libreta de Reynoso o no? No, es diferente. El peinado nomás tiene de Reynoso. El peinado nomás. Ok, cuidado porque la tiene Fluminense. Cae el jugador de Alianza Lima. Me parece que es Cecilio Waterman. Hay acciones paralizadas cuando todos los jugadores de Fluminense se van encima sobre Matonte. Vamos a ver qué es lo que determina el árbitro uruguayo. Hay acciones paralizadas sobre Giovanni Ramos al final. Hay falta, tiro libre. Me parece que al final tiro libre en ataque para Alianza Lima. Quien se levantó después de anotar era Restrepo, ¿ah? Así es, y la falta la realizaba el número 18, Lele,
que chocaba y disputaba la pelota con el stopper por derecha, Giovanni Ramos, que ha quedado sentido y se queda tendido también para quemar algunos minutos y para ganar unos minutos cuando tenemos la repetición del gol, ¿no? Qué importante que es Waterman, ¿no? Porque le da esa tranquilidad a la, al ataque y siempre se le entrega un compañero, siempre claridad de parte de Cecilio Waterman para habilitar a Serna, que incluso en el momento de tu narración, antes de que cuando realizaba el enganche, yo decía gol, porque Serna nos tenía acostumbrados a esto cuando jugaba en ADT, ¿no? Enganche hacia adentro y a pegarle rápidamente le sale el gol. Se viene Alianza. Cuidado, el centro de parte de Sebastián Rodríguez, el pivoteo de parte de Juan Freitas, rechaza bien la gente fluminense, le va a quedar ahora a Catriel Cabello, nuevamente Freitas, ahí está Freitas, salía bien a defender Marquinhos, lo saque el lateral en ataque que le corresponde a Alianza Lima, Rodrigo, y si Restrepo sacó la libreta, Fernando Dini sacó el folder, ¿eh? Tamaño oficio. No quiso ser menos el estratega brasileño y también apuntó en su folder detalles que lo va a analizar durante el descanso. Cuidado porque intentaba Alianza Lima, rechaza bien en el fondo Lele, controla la pelota Carlos Zambrano y ahora la salida es con Renzo Garcés en corto ahora para Sebastián Rodríguez. 44 minutos de este primer tiempo, 1 para Alianza Lima, 0 para Fluminense. Señor Miguel, señor Rodrigo, ¿hago la pregunta ya o quieren esperar todavía? Un minuto, por favor. Ah, ¿quieres esperar? Bueno, yo la tengo clara, ya la vas teniendo en salida. Fluminense para Thiago Santos. El balón ahora por el sector derecho para que la controle Samuel Xavier. Nuevamente ahora para Thiago Santos. Y este para que la controle Felipe Melo. Balón en corto por el tiro izquierdo para Marcelo. Nuevamente la pelota para Felipe Melo. El balón ahora por medio campo para Thiago Santos. Ahí está Santos. Así, me esperaste 30 segundos, me quitas un minuto. Total. Bueno, señor Rodrigo Muñoz, empiezo con usted. En su opinión, ¿quién es el jugador del primer tiempo? Porque ha cumplido con, eficientemente su labor defensiva y también generó la jugada del gol cortando ese pase oportuno de Marcelo, Carlos Zambrano. Correcto, después de esta voy con Miguel porque la va teniendo Alianza Lima. El centro de Marco Huevón, cuidado, cabezazo. Reclaman una mano. Restrepo dice mano. Hay antes un tiro de esquina. El pivoteo era de parte de Freites para queriéndolo buscar a Waterman. Intentaba nuevamente Freites. Hay tiro de esquina que le corresponde a Alianza Lima. Así no. Es, ¿no? Y no hay mano tras ese remate de Juan Pablo Freites, ¿no? Que lo reclamaba todo el elenco blanquiazul. Ahora, Alianza se ha envalentonado, ¿no? Le ha hecho bien desde lo anímico haber adelantado en el marcador. Y antes que me preguntes, yo lo voy a decir. Para mí la figura, por lo determinante que es un gol y irse al entretiempo con la ventaja, para mí Kevin Serna, la figura de este primer tiempo, a pesar de que tuvo un par de jugadas que no decide bien, lo importante del gol lo lleva a ser la figura de este primer tiempo. Goles son amores. Y no buenas razones, dice el dicho. Yo totalmente de acuerdo con Miguel. Kevin Serna, entonces el jugador de este primer tiempo. Hay tiro de esquina para Alianza Lima. Salió la paletita, Rodrigo. Dos minutos más. De los cuales ya pasó uno, ¿ah? Exactamente. Me imagino que dará uno más porque se tomaron tiempo para ver si hubo mano o no en área de Fluminense. Cuidado, el centro de Sebastián Rodríguez, el cabezazo, refiende bien Felipe Melo, cuidado, sigue la pelota en el área de Fluminense, rechaza de cabeza Felipe Melo y ahora para que la tenga Marquinhos. Antes había una bandera arriba. Hay offside, tiro libre en salida que le corresponde a Fluminense. Sí, posición adelantada, ha marcado el árbitro y lo de Fluminense ahora se apresura. No, rápidamente sale el cuadro tricolor que ya le quedan 20 segundos para finalizar este primer tiempo. Ya la va teniendo en salida Felipe Melo para el tricolor, el último campeón de la Copa Libertadores, quien va cayendo. Así es, va cayendo y va ganando Alianza Lima. Se equivoca Fluminense. Ahí está Kevin Serna nuevamente. Va a pasar Serna. Cuidado, entre el cuarto de cancha sigue Serna. La pelota ahora para que la controle Jesús Castillo. Ahí está Castillo. Va a sacar el centro Castillo. Se demoró la vida Castillo. Ya la va teniendo nuevamente. Ahí está Kevin Serna. Va a pasar Serna. Controla Serna. Hizo bien Serna. Cuidado, está en el área de Waterman. Ay, 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 ay. Toda la jugada la había armado Kevin Serna de lujo, ¿eh? Se lo comió, ay, 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 lo hizo bailar André. Lo hizo bailar André, el centro atrás para Waterman y define muy débil el segundo para Alianza Lima cuando en este preciso momento...
amigos de Pitazo Final que existe en la cancha, el árbitro del partido, el uruguayo Andrés Matonte, nos dice que no hay tiempo para más. Se han acabado los primeros 45 minutos aquí en el estadio Alejandro Villanueva, en el barrio de Matute. Y así, así es, el equipo blanqueazul le va ganando por 1-0 al Fluminense, el último campeón de la Copa Libertadores. Vamos rápidamente con los comentarios y resumen del partido a cargo de Miguel Vergader y Rodrigo Muñoz, aquí en Pitazo Final, que sí está en la cancha. Y me quedo con la desazón de esa última jugada, ¿no? Que pudo terminarla de mejor manera Cecilio Waterman. Muy buena jugada individual de, para mí, quien fue la figura del primer tiempo, Kevin Serna, que lo saca a pasear a André, y cuando le llegaba Martinelli a la marca, filtra bien el pase para que no pueda pegarle y darle de lleno Cecilio Waterman. No pudo ser el segundo para Alianza, y lo decíamos a lo largo de los últimos minutos. La confianza que le ha dado el gol al cuadro blanquiazul ha sido importante para que pueda encontrar mejores momentos, mejores situaciones y poder manejar el partido, porque si bien es cierto, Alianza Lima empezó metido en su área, creo que los últimos minutos lo invita a salir el resultado, lo invita a llenarse de confianza, como lo decíamos hace rato, pero y esto fue beneficioso para el cuadro de la victoria, ¿no? Un planteamiento muy defensivo por parte de Restrepo, con una línea muy marcada de 5, que le ha funcionado hasta el momento, porque le ha cerrado las líneas de pase al cuadro de Fluminense, y Fluminense no es un equipo que juegue largo, que juegue al pelotazo. Si bien es cierto, por momentos, cuando no encuentra, hace los cambios de juego cuando la defensa de Alianza sale, pero cuando Alianza está cerrado, no es así. Así que le cierra bien la línea de pase el cuadro de Alianza, pero la posesión la tiene, la sigue teniendo el cuadro de Fluminense. La posesión del balón aún la tiene el cuadro tricolor, así que vamos a ver cómo se presenta este segundo tiempo, ¿no? Alianza tiene que mejorar en el aspecto de la salida rápida, de la transición rápida, de volante a zona de ataque, en ese ida y vuelta tiene que tomar mejores decisiones para poder ampliar el marcador, como ya lo hizo. No tuvo un par de oportunidades más que Vincerna, pero a la tercera es la vencida y marcó lo que fue un golazo que le da la victoria parcial a Alianza Lima. Sí, un equipo brasileño que sin lugar a dudas fue el dominador del partido, sin embargo no supo traducir ese dominio de balón en jugadas y ni siquiera en goles, en situaciones de gol, porque no ha tenido ninguna en esta primera etapa. Tal es así que hasta Ángelo Campos solamente ha tenido que intervenir en una o en dos ocasiones. Después, más nada. Pero ni siquiera intervenir en jugadas de peligro, ¿no? Simplemente no ha sido tan requerido. Descolgar algunos centros, ¿no? Sí, claro que sí, totalmente de acuerdo, Rodrigo. Ahora, el cuadro blanquiazul empezó de menos a más y el gol lo ayuda a llenarse de confianza. Tendría que haber definido esta de mejor manera Waterman, ¿no? Sí, y fue la cuarta oportunidad que tuvo Alianza durante el primer tiempo. Claramente, Alianza Lima necesitaba también un poco de fortuna y la tuvo no solamente en una ocasión, que fue la del gol también. Antes del gol estuvo esa chance que falló Kevin Serna, ¿no? Vimos ahí que ahora Alianza tiene espacios, ¿no? Y con esos espacios tiene que aprovecharlo para poder finalizar y trasladar esos espacios y esas jugadas de peligro que tiene, trasladarlas al marcador. Como el equipo brasileño está jugado hacia el ataque, casi todos ahí metidos en terreno blanquiazul, eso obviamente va a dejar espacios que tiene que aprovecharlo bien Alianza en el contragolpe, y para eso Kevin Serna es un elemento que puede cumplir bien esa función. Ahora Fluminense maneja la pelota, tiene el control del balón, toca, reparte, juega de un lado, derecha, sí. Juega vertical hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿no? Por momentos intenta filtrar pases, pero la defensa muy, muy endeble y muy, muy frágil, la defensa de Fluminense, que comete muchos errores, a veces errores no forzados, ¿no? Y eso, traducción de esto es el resultado que tenemos hasta el momento, porque Alianza en dos oportunidades, recuperando una pelota con una presión de los delanteros, pudo ponerse adelante en el marcador y no lo hizo. En la tercera oportunidad, recién es ahí donde Kevin Serna, tras una buena asistencia de Cecilio Waterman, tras un buen rechazo y una buena lectura de León Zambrano, logra
driblear con facilidad a Thiago Santos, el amaga hacia adentro y pegarle de derecha, le da la facilidad de poner el primero a Kevin Serna y poner adelante en el marcador Alianza. Y precisamente Thiago Santos es el elemento más flojo en esa línea defensiva del conjunto. No sé brasileño. Si solo Thiago Santos, a Felipe Melo también es el más. Es vehemente, sí, es todo lo que tú quieras, pero desde la velocidad tampoco Felipe Melo no lo está ayudando, ¿no? Sí, pero puntualmente el que ha quedado en la imagen ahí expuesto ha sido justamente Thiago Santos. Y en la jugada del gol quedó pagando ante el amague hacia adentro que hizo Kevin Serna. Y qué gran remate raso, ¿no? Para hacer estéril la volada de Fabio. Y no solo raso, bien pegadito al esquinado, palo. Esquinado. Bien esquinado, que le resta oportunidad de aguantar el balón al portero Fabio, que se vio vencido, ¿no? Y simplemente se resigna. Pasa milimétricamente pegada al palo. Un buen remate de Kevin Serna que le da esa ventaja y le da el 1-0 transitorio en este primer tiempo Alianza Lima, que esperemos que el día de hoy pueda conseguir la hazaña, porque es una hazaña ganarle a un equipo como Fluminense, pero para mí igual le sigue faltando profundidad en ataque al cuadro tricolor. Y precisión de cara al marco, porque en la última jugada de la primera fracción, esa genialidad que hace Kevin Serna por el costado izquierdo no pudo ser capitalizada por Cecilio Waterman. Y a eso me refería cuando el delantero panameño no tiene mucha técnica. Ahí se vio claramente que no es muy dotado. Se vio sorprendido para mí por el balón. Y no le porque pegó. Se vio sorprendido porque nadie se imaginaba que la jugada que iba a sacar de la galera Kevin Serna, e incluso cuando Renato Augusto sale a ajustarlo, a apresurarlo, saca el buen pase para Cecilio Waterman. Y los delanteros tienen que esperar esto, ¿no? El error del rival o la buena asistencia de sus compañeros. No queda bien en esa imagen el número 30 de Alianza Lima. Y mientras transcurran los minutos y el marcador siga a favor de Alianza Lima, el equipo brasileño se va a ir desesperando. Y producto de esa desesperación puede generar angustia, nerviosismo. Y en una de esas, olvídate, puede perder nuevamente la pelota. Y es ahí donde Alianza Lima tiene la opción para poder liquidar el pleito, Miguel. Sí, claro que sí, totalmente. Es lo que esperamos el día de hoy, la victoria de Alianza Lima, y que pueda sacar adelante este gran partido que estamos teniendo el día de hoy, ¿no? Los errores le han costado al cuadro de Fluminense, los errores en salida lo está pagando en el resultado, pero Alianza supo sacar provecho. A la tercera es la vencida y Kevin Serna marca este gol. Vamos a leer un poco de comentarios de la gente de Alianza Lima, invitar a toda la gente, ¿no? Estamos en 70 likes, nos faltan 30 para llegar a los 100, así que 30 likes para llegar a los 100, a la más de 400 personas, por momentos hemos llegado a ser más de 500, que dejen su like, que dejen su comentario, vamos a irlos leyendo a lo largo de la transmisión. Milagros Luján nos decía: no soy aliancista, pero somos peruanos y lo apoyo totalmente. Todo depende de los aliancistas, dejen los miedos a los brasileños, son 11 contra 11, dejen de respetarlos, métanle la pierna fuerte, correcto. Y eso ha pasado, ¿eh? Totalmente sí. De acuerdo, los primeros minutos creo que Alianza salió con unos nervios quizás del estreno, de tener a un rival como Fluminense, ¿no? Enfrente, pero luego de eso se supo reponer y creo que lo vital fue el gol, ¿no? El gol le dio la total confianza al cuadro blanqueazul. Luisa Mongrut nos decía: saludos a todos, arriba Alianza en las buenas y en las malas, siempre juntos pero a triunfar, mi equipo de mis amores, decía ahí. Alejandro Olaya: vamos Alianza. Eduardo Cortijo: vamos Alianza, siempre contigo. Saúl Cueto, apellido histórico en el cuadro blanqueazul, dice: Alianza contigo hasta la muerte, pase lo que pase. Soy brasileña, pero mi corazón es de Alianza Lima, dice Comité Mundial de la Paz, ¿no? Martín Montalbán: buena gente, decía, ¿no? Waterman, no, decía Wilmer, en alusión a lo que falla Cecilio Waterman, ¿no? 70 años y sigo con mi Alianza Lima, tu loco, dice. Un saludo para la gente que está conectada. Luis Aguilar dice: tiene que ganar la Alianza Lima, si no la U va a estar insoportable esta semana. Un saludo para Luis Aguilar, informarle que Joseph está con una sonrisa de oreja a oreja, está con la sonrisa del Guasón, el productor, por el triunfo momentáneo de Alianza Lima. Luis nos decía: Cecilio, ese panameño es panameño, pues, decía, ¿no? Acá Renan Alcántara: más Alianza, con fe, dice, ¿no? La gente de Alianza está contenta, la gente de Alianza está contenta. Elvira Esther Martinelli dice: Alianza gana, soy de Argentina, dice, ¿no? La rivalidad de los argentinos con los brasileños siempre se va a mantener, ¿no? El clásico de Sudamérica, ¿no? Juan Máximo nos decía: vamos arriba Alianza Lima, corazón.
Sergio Silva nos decía, excelente transmisión, muchachos. Saludos de Jersey City, New Jersey, arriba Perú. Un saludo para toda la gente que nos escucha, no solo en el territorio peruano, sino que nos escucha desde Argentina, desde Japón, desde Estados Unidos. Diego Fernández nos decía, Alianza dando el batacazo en Lima. Un saludo para todos ellos. Arriba Alianza, saludos desde Trujillo. Jorge Ibochini nos decía, Cancerbero aquí. Luis Puchuri decía, arriba Alianza Lima Corazón. Si ganamos, dice, desde San Juan de Miraflores. Un saludo para toda la gente de Alianza Lima que nos escucha desde todas partes del mundo. E invitar a toda esa gente, ¿no? Que nos dejen su like, que la emoción de este triunfo momentáneo de Alianza que se transforme en dejar su comentario, en dejar su like y en seguir compartiendo la transmisión con nosotros cuando hay información desde Chile, Rodrigo. Efectivamente, hay gol de Cerro Porteño, entonces se pone en ventaja el conjunto azulgrana, 1-0 gana el equipo paraguayo a Colo Colo en el Estadio Monumental de Santiago. Lo gana en el Estadio Monumental, de visita lo gana Cerro, ¿no? ¿Cuántos minutos van jugado, Rodrigo? A ver, van ya 68 minutos del partido y claramente, ¿no? Los equipos paraguayos que cuando juegan de visita siempre acomodan una doble línea de cuatro. Ese bloque defensivo férreo con el cual se caracterizan los equipos guaraníes y que en esta ocasión pues le está trayendo un resultado positivo. Guillermo Naupari nos decía, arriba Alianza desde el rico California. Eduardo Plasencia dice, soy de la U, pero me uno a que gane Alianza Lima, somos Perú. Víctor Alan Castro nos dice, la casa se respeta, Ucayali. Kenjo Ramos dice, soy de Sporting Cristal, pero arriba Alianza, hoy todos somos el Perú. Francisco Porras, vamos Alianza, saludos desde California. Un saludo para mi tío Quique de Ate Vitarte. Rosa Manuel presente, Eduardo Cortijo, que está desde el comienzo de la transmisión, un saludo para él. Y Osvaldo Vallejo nos decía, arriba Alianza, háganlo por el Perú, hoy ganamos. Dejen su like, gente, compartan la transmisión, dejen su comentario. A toda la gente que está en el Facebook, también vamos a leerlos en breves minutos, que vayan al YouTube y que dejen su like también. No hay una duda, se está revisando, me parece, el gol de Cerro Porteño, lo está revisando el VAR, Rodrigo, cuando tengas información voy contigo. Efectivamente, el gol lo ha marcado el jugador Báez al minuto 67 del compromiso, entonces se está poniendo en ventaja Cerro Porteño, que ojo, lo dirige el español Fernando Jubero ante la imposibilidad de que su técnico en propiedad, que es el otro español también, Manolo Jiménez, pueda dirigir porque no cuenta con licencia Conmebol, cuando nos informan que se anula el gol anotado por Cristian Báez y entonces las cosas siguen igual. Fue por un fuera de juego que obviamente lo tuvo que haber analizado el sistema del VAR. Entonces siguen las cosas iguales en Santiago. Así es. Bueno, hay información entonces desde el Monumental de Chile. Había puesto en adelanto el equipo de Cerro Porteño y luego por una posición adelantada ha sido anulado el gol. Sigue 0-0 el partido entre Colo Colo y Cerro Porteño. Pero igual eso representa un signo, ¿no? Una llamada de atención de lo que puede generar el conjunto paraguayo, especialmente cuando juega de visita, porque se le acomoda mucho el hecho de trabajar sin la pelota, algo que históricamente caracteriza de buena manera a los equipos paraguayos. Así es. Y antes de revisar los comentarios también en nuestra página oficial de Facebook, rápidamente voy contigo nuevamente, exacto, Rodrigo, para que nos digas las estadísticas que nos ha dejado este resultado parcial donde va ganando Alianza Lima por 1-0 a nada más y nada menos a Fluminense, el último campeón de la Copa Libertadores. Los números de este primer tiempo donde vence Alianza Lima parcialmente 1-0 Fluminense son los siguientes. Remates totales, 8 hizo el elenco victoriano, ninguno el equipo del Flu. Remates al arco, 4 de parte de Alianza Lima, ninguno de Fluminense. Posesión de balón, 23% para el local, 77% para el visitante. Pases, 111 hizo Alianza, 382 desarrolló el conjunto carioca. Precisión de los pases, 66% de Alianza Lima, 91% de Fluminense. Faltas, 4 contra 5.
una tarjeta amarilla en el partido que fue para Marco Huamán, ninguna cartulina roja. Posiciones adelantadas, una por cada bando. Y tiros de esquina, uno tuvo Alianza Lima contra ninguno del conjunto brasileño. Pocos minutos ya para poder iniciar este segundo tiempo. Ya se encuentran en cancha los jugadores de Alianza Lima y de Fluminense que van a reanudar este partido. Segundo tiempo que se va a dar inicio en breves momentos, pocos instantes. Vamos a terminar de saludar a Toto Huerta Carrasco, que dice: los equipos peruanos deben sobresalir siempre en Libertadores. Los comentarios en Facebook también. Reyes dice: arriba Alianza desde Lambayeque. Un saludo para Lambayeque. Arriba Alianza Corazón, nos decía John Darling Pariacuari, ¿no? Ahí vamos con Jason Vicente. Fluminense gana, decía, y lo está ganando Alianza Lima. Un saludo para toda la gente, ¿no? Brucito Reyes decía: vamos Perú, y dejaba el aliento, ¿no? Delfín nos decía: vamos Alianza con todo. La gente de Alianza está contenta por el triunfo momentáneo transitorio del cuadro de la victoria. Ahora, en el partido en Santiago ha sufrido una lesión el jugador Bruno Valdés, el defensa de Cerro Porteño, quien ha sufrido una rotura de ligamentos, y de confirmarse esa lesión será baja por al menos 6 meses. Entonces Bruno Valdés no estará en el compromiso entre Cerro Porteño y Alianza Lima la siguiente semana. Un cambio se va a realizar en el cuadro de Fluminense. Ya está presto para ingresar Terance, el número 80. David Terance. El número 80 del cuadro de Fluminense ya ha ingresado a la cancha de juego. En breve vamos a confirmar quién es la variante, por quién ha salido. A ver, vamos a ver a quién no vemos en este inicio del segundo tiempo, Luigi. Correcto, cuando en este preciso momento, amigos de Pitazo Final, que existe en la cancha, el árbitro del partido, el señor Andrés Matonte de Uruguay, nos dice que vamos a empezar a vivir los segundos 45 minutos aquí en el estadio Alejandro Villanueva, en el barrio de Matute, donde por ahora va ganando el equipo de Alianza Lima por 1-0 sobre Fluminense. Ya va rodando la pelotita, y cuidado porque se viene Waterman. Ahí está solo Waterman en el área. ¡Waterman! No lo puedo creer. ¡Ay, Cecilio! ¡Ay, ay, ay! Era el segundo para Alianza Lima, solo contra Fabio. No había posición adelantada porque parte desde su campo solito. Solito contra Fabio en el área. No lo puedo creer yo. No lo puede creer Miguel. Tampoco Rodrigo y menos David. Ay, ay, ay. Lo que se acaba de fallar, Cecilio Waterman, no tiene nombre. Hay salida para Fluminense. Y pudo ser el segundo, ¿no? Si se falló uno terminando el primer tiempo, nuevamente vuelve a errar, y en esta oportunidad solo, mano a mano. Y si querías, tenía asistencia. Tenía a Serna por el otro lado. Define mal Waterman. Abre mucho el pie y pasa a desviar, ¿no? Para confirmar la variante, ha ingresado David Terán con la número 80 y se ha retirado Thiago Santos, el número 29, en el elenco de Fluminense, ¿no? Me parece que va a cambiar el sistema a línea de 3. Sí, que fue el elemento, de hecho, defensivo más flojo en el primer tiempo. Es por eso que Fernando Diniz ha ordenado su cambio. En esa jugada de ataque de Alianza Lima había quedado enganchado Felipe Melo. Había sido traspasado por Waterman, que otra vez es capaz de hacer lo difícil, que es fallar, ¿no? Una ocasión tan, pero tan clara de gol. Ojo, no vaya a ser que lo termine lamentando Alianza Lima, porque ocasiones como esas muchas no van a haber tampoco. No se sabe de mal agüero, señor. Alentemos y esperemos que no sea así. Bueno, goles que no haces, goles que te hacen, dice el dicho. No, tampoco, no siga, señor. Yo lo digo porque... Vamos a darles ánimos y aliento a la hinchada blanquiazul. No, por supuesto que sí, pero las oportunidades, y esta ha sido la más clara que va a llorar Jala, señor. En el primer tiempo. Cuidado, porque la va teniendo en salida Fluminense con Marcelo. Felipe Melo tiende a presionar el ataque Catriel Cabello. La pelota ahora por el sector derecho para Samuel Xavier. El equipo de Alianza Lima en este segundo tiempo atacando de sur a norte, y lo propio lo hace Fluminense de norte a sur. Va a pasar ahora Andrés, sigue Andrés, la marca es de parte de Jesús Castillo, y ahora para que la tenga Marcelo. Ahí está Marcelo, la pelota por medio campo para Andrés, sigue Andrés, se va a animar de larga distancia Andrés, la pelota rebota en el jugador Castillo. Hay salida que le corresponde a Alianza Lima. Cuidado, pierde la pelota Felipe Melo. Ahí está Waterman. Balón largo de Waterman. Atento Fabio para salir. Y ahora la pelota por el medio campo para que la controle
Ahí está André. La salida va a ser para el Fluminense. 48 minutos del partido. 1 para Alianza Lima, 0 para Fluminense. Y nomás en segundos, ¿ah?, de inicio del segundo tiempo, la falla de parte de Waterman solo contra Fabio. Se viene Fluminense. Cuidado, rechaza la gente de Alianza Lima. Se barría con todo. Ahí Jesús Castillo. Hay tiro de esquina que le corresponde a Fluminense. No terminaron de comprenderse ahí en esa jugada, porque había rechazado bien el jugador aliancista. Tuvo que haber ese complemento necesario para alejar aún más el peligro. Sin embargo, el rechazo de Castillo terminó siendo hacia terreno propio. Y ahora va a haber tiro libre para Fluminense desde la punta izquierda. Cuidado, el centro al área. Waterman que rechaza, le va a quedar ahora Fluminense. La va teniendo Samuel Xavier. Atrás para jugarla con André. Nuevamente la pelota para Samuel Xavier. Ahí está, participa de la jugada también Marquinhos por el sector derecho. Cambio, orientación total ahora por el lado izquierdo. La va a bajar Lima para que la controle ahora Marcelo. Ahí está Marcelo, sale a presionarlo. Marco Guamán atrás para asegurarla con Felipe Melo. Y ahora con este ingreso de David Terán y la salida de Thiago Santos, Fluminense jugando con línea de tres en el fondo, ¿no? Sí, con línea de tres y con un Marcelo muy adelantado, muy mandado al ataque. Ahora, estas oportunidades que tenga Alianza de contragolpe, con esta defensa que no es tan rápida, va a tener que aprovecharlas. ¿Quién se va a quedar acompañando a Melo y a Samuel Xavier? Martinelli, ¿no? Sí, Martinelli es el que ha retrocedido y se ha metido en el medio de estos dos centrales. Correcto, ya la vas teniendo Marcelo. Y ahora para André por el medio campo. Ahora el balón por el sector derecho para que la baje de pecho bien ahí Marquinhos. La va a dejar muy adelantada la marca de parte de Freites. Sigue Marquinhos, no sale la pelota. Sí, bien la marca de Juan Freites. Aplaude todo el matute. Ahí lateral en ataque que le corresponde a Fluminense. No hubo cambios en el equipo blanqueazul, ¿no? No, los mismos 11 mandó al terreno de juego el profesor Alejandro Restrepo. Va a jugar de mano ya Samuel Xavier. La va teniendo Lima. Otra vez para Xavier. La va controlando el equipo de Fluminense. La pelota rechazada de parte de la gente de Alianza Lima. Ahí saque lateral. En ataque que le corresponde a Fluminense. No corrige Matonte. Ahí sí, saque lateral en salida para Alianza Lima. Así es. Y el árbitro, el primer asistente Nicolás Tarán, iba a cobrar a favor de Fluminense. Así es. Y lo corrige el árbitro del partido, Andrés Matonte, el uruguayo también. No, finalmente va a ser salida para Alianza Lima. Y el que sigue atento a su folder, no es libreto, es tremendo folder, Fernando Diniz, Rodrigo. Muy pensativo el técnico brasileño, que podrá estar ahí elucubrando justamente Fernando Diniz, mirando su libretita de apuntes. Y cuidado porque se viene Alianza Lima, va a trepar por el sector izquierdo, Serna se barría con todo Martinelli, la pelota le rebotaba en el colombiano nacionalizado peruano Kevin Serna. Hay saque de meta que le corresponde a Fluminense. Rodrigo, voy contigo, cuéntame la banca de suplente. Recuérdanos, mejor dicho, la banca de suplente del campeón, el último campeón que va perdiendo ante Alianza Lima, Fluminense. Con el número 27, Felipe Alves, el 8, Alexander, 13, Felipe, 17, Jan Lucumí, 19, Kawa Elías, 23, Claudio, 25, Antonio Carlos, 28, Arthur, 31, Isaac, 45, Vinicius Lima, que ya ingresó, 80, David Terán, que también ya ingresó, y el 90, Douglas Costa. Correcto, gracias. Después de esto voy contigo, Miguel, porque se viene Fluminense. El balón ahora por el sector izquierdo, para que la tenga Marcelo, sale a presionarlo, Catriel Cabello, nuevamente la pelota por el sector derecho, cuidado, atento, estaba Freites para defender, la va teniendo Jesús Castillo, se complica Castillo, hay cortina correspondiente de Marquinhos, cae Freites, hay falta, es lo que dice Andrés Matonte, el uruguayo, le dice Marquinhos, ¿qué hice yo? Caía Freites, falta, tiro libre en salida que le corresponde a Alianza Lima. Lo chocaba ahí el número 77, Marquinhos, a Juan Pablo Freites. Le ganaba la posición el defensa aliancista y le dejaba el cuerpito, ¿no? Le dejaba, evitaba que traspase a línea de ataque. No te voy rápidamente con los suplentes de Alianza Lima. El 4, Nicolás Amasinfuela. 21, Sebastián Aranda. 9, Hernán Barcos. 8, Gabriel Costa. 18, para Yeriel De Santis. 11, Yamir Darrigo. 20, Aldair Fuentes. 17, Cristian Neira. 32, para Franco Sarabia. 31, Jordi Vilches. 7, para Franco Sanelato. Y la 12, para Ángel de la Cruz. Y cuidado porque se viene Alianza Lima. El remate larga distancia. Intentaba Bigotito Rodríguez.
Bien, ¿ah? Bien lo de Waterman, aguantando arriba, tratando de dar el pase. Ah, peleaba la pelota el panameño, se la dejaba a Sebastián Rodríguez, que remataba fuera el área. La pelota se va desviado y saque de meta que le corresponde a Fluminense. La potencia finalmente ahí del panameño Waterman para aguantar esa pelota, ganarle ahí a su marca de Fluminense. Jugó bien ahí hacia atrás para Bigote Rodríguez, que sacó un remate raso, que sin embargo al final no generó mayor consecuencia. ¿Y cómo vamos con los likes, Miguel Vergara? Ahí. Solo 5 likes para llegar a los 100, la meta de la que era la meta del entretiempo. Ya estamos a 5 likes, así que va casi 500 personas conectadas, que nos dejen su like en esta transmisión de Pitazo Final. Correcto, gracias. La baja de pecho y la va teniendo Marcelo ante la marca de Marco Guamán. Y ahora para Felipe Melo, nuevamente para Marcelo. ¿Cómo van las cosas en Chile, Rodrigo? 81 minutos, 82 ya del partido. Sigue el empate sin goles entre Colo-Colo y Cerro Porteño. Gracias. Ahí está Martinelli para Fluminense. La pelota por el sector derecho para que la controle Marquinhos. La marca es de parte de Juan Freitas. Ahí está Marquinhos. Ahora por el medio campo para que le tenga André. Sigue André. Nuevamente la pelota para Marquinhos. Ahí está Marquinhos, que puede sacar el centro. Sigue Marquinhos. El centro al área. Muy pasado. Pelota para el segundo palo. La va a bajar Fluminense. Cuidado. Está área. Le va a quedar muy adelantado a Marquinhos. Pero le va a quedar ahora a Fluminense. Sigue Marquinhos. Controla la pelota Marquinhos. Quiere pasar Marquinhos. Rechaza como puede del fondo Renzo Garcés. La va a tener Felipe Melo en propio campo. La salida va a ser para el Fluminense. 54 minutos del partido. 1 para Alianza Lima, 0 para el Fluminense. Ya la va teniendo Martinelli. La pelota que se pasea en el círculo central del campo. Está Vinicius Lima. Nuevamente la va teniendo André. De ahora para Felipe Melo. Otra vez para André. La pelota ahora por el sector derecho para que la controle Samuel Xavier en corto ahora para que esté entre cuarto de cancha Marquinhos. La marca es de frente. Sigue Marquinhos. Cuidado que puede sacar el centro. Marquinhos atrás para Marcelo. Intentaba en primera. La pelota le da un bote a Marcelo. Recupera ya Alianza Lima con Guamán. Bien. Bien el cuerpito de Guamán sobre Lele. Ahí saca lateral en salida que le corresponde a Fluminense. Y prácticamente Fluminense está quedando con un central. Nos está quedando Felipe Melo solo y quienes se cierran son Martinelli y André para hacer la primera salida del cuadro de Fluminense. Un Samuel Xavier y un Marcelo muy lanzados al ataque en este inicio del segundo tiempo. Ya sacó rápido Alianza Lima, pero pierde la pelota. La va teniendo John Arias para Fluminense. Ahí está Arias atrás para Marcelo. En primera para Lima. Atrás para jugarla con Felipe Melo, André, Martinelli. Nuevamente la pelota para Marcelo. Cuidado, intentaba en el pase filtrado para buscarlo David Terán. Rechaza como puede Alianza Lima, pero recupera Fluminense. Ahí está Terán. Bien, se barría con todo Jesús Castillo, pero recupera el Fluminense. Ahí está Marcelo, va a sacar el centro. De pecho la saca bien Carlos Zambrano. Y atento porque se viene ahora la contra de Alianza Lima. Ahí está Kevin Serna. Serna puede ser el segundo. Sigue Serna, se complicó Serna, lo cerraron entre tres. Sigue Serna, quiere pasar Serna, le quita bien la pelota a Martinelli. Ahí está Martinelli. La salida va a ser ahora con André. Sale bien Fluminense con Marcelo. La pelota por el medio campo para Lima. Atrás para jugarla con Marcelo. La va teniendo ahora André. Ahí está André. Pide la pelota John Arias, el colombiano que tiene Fluminense. Ahí está Arias. La marca es de parte de Catriel Cabellos. Atrás para jugarla con Felipe Melo. Ya casi 56 minutos y medio de este partido. 1 para Alianza Lima, 0 para el Fluminense, quien va por ahora cayendo a el último campeón de la Copa Libertadores en manos del equipo blanquiazul, del equipo de Alianza Lima. De Alaba teniendo Marcelo. Y ahora para John Arias. Ahí está Arias. La marca es de parte de Marco Guamán. Sigue Arias. Nuevamente controla al Miguel de parte de Fluminense. Sí, y acrecenta la posición de balón el cuadro de Fluminense, que es un total dominio por parte del equipo brasileño. Ahora, esto no lo está transformando a jugadas de peligro, a jugadas de riesgo. Y Alianza tiene que estar tranquilo mientras que la tenga ahí y no llega a línea de fondo. Así es. ¿No? Con total tranquilidad, porque algunas opciones está teniendo el cuadro blanqueazul de contra. Quien ha elevado su rendimiento es el carrilero por izquierda, Juan Freites. ¿Ah? No deja pasar a Marquinhos. Ya la va teniendo Marquinhos, el ex Arsenal. ¿Ah? Ya ahí está Marquinhos. La pelota por el medio campo para Andrés. Se va a juntar con Lima. Va a pasar Lima. La marca era de parte de Sebastián Rodríguez. Abre la pelota por el sector derecho para Samuel Xavier. Ahí la maga de centro. Sigue Xavier. Ahora sí va a sacar el centro. La baja
maneja bien Marcos Guamán. Cuidado, jugando en el área de Alianza Lima, rechaza como puede. Giovanni Ramos recupera Marcelo para Fluminense. Ahí está Marcelo, va a pasar André. Cuidado, entre cuarto de cancha la va teniendo John Arias. Cae Arias, no hay falta, dice Matonte. Balón largo de parte de Kevin Serra. Falta. Lo tomaba Felipe Melo a Kevin Serna. Falta, tiro libre en defensa que le corresponde a Alianza Lima. Y solamente se gana la tarjeta amarilla porque estaba en campo rival, ¿no? Felipe Melo lo tomaba a Kevin Serna, que había anticipado ya para ir con todo por ese pase largo. Y a esto nos referimos, ¿no? Alianza Lima va a tener esta clase de oportunidades y va a tener que aprovecharlas. Ya con un Felipe Melo con tarjeta amarilla, tiene que apostar al uno contra uno con todo el cuadro de la victoria. Así es. Sí, había sido un gran pase, ¿eh?, de derecha, y finalmente Felipe Melo termina tomándole ahí de la camiseta a Kevin Serna, haciéndolo caer, y se hace acreedor de la segunda cartulina amarilla en el partido, la primera en huestes brasileñas. Y era lo que le dice, ¿no?, Felipe Melo a Martinelli, era la única opción que tenía. Sí, sí, le quedaba solamente cortarlo, porque si no se iba con todo Kevin Serna. Ahora ya han visto que Kevin Serna puede terminar y definir una buena jugada, ¿no? Para complementar el dato de Rodrigo, Marco Guamán amonestado por Alianza Lima y Felipe Melo el recién amonestado por parte de Fluminense. Y mientras Fluminense esté más jugado, ¿no?, hacia campo victoriano, se le van a generar más espacios a Alianza Lima, y es ahí donde tiene que aparecer siempre Kevin Serna, porque es un elemento explosivo, veloz, desequilibrante, para poder generar o materializar una chance de gol y aumentar la ventaja. Yo me animaría por poner otro rápido en vez de Waterman, ¿eh? Bueno, vamos a ver. De Santis. No sé si Yeriel de Santis, porque Yeriel de Santis tiene tranco largo, pero tiene potencia. Tiene potencia, pero su velocidad no. Yo me animaría por Franco Sanelato. Por Sanelato. Ok, puede, bueno. Va jugando ya Alianza Lima. Renzo Garcés, la pelota ahora por el sector izquierdo para Freites. El balón por el medio campo, sale bien a defender Felipe Melo. Y ahora la va teniendo el Fluminense para que la controle André. Intentaba Lele. Hay falta. Sí, señor. Cubría Lele la pelota, la marca, y la falta era de parte de Carlos Zambrano. Cuando se vienen dos cambios, Rodrigo, en Fluminense, hay tiro libre en ataque que le corresponde al equipo brasilero. Así es, el profesor Fernando Diniz alista dos modificaciones. Una se trata del jugador con la camiseta número 19, Kawa Elías. Y el otro jugador, a ver, al parecer... Ah, el otro jugador es Douglas Costa, el 90. Camiseta 90. Y quien se va a retirar es el número 30, Felipe Melo, el amonestado, ¿no?, en filas de ahora, Fluminense. Se queda sin centrales el Fluminense, ¿eh? Apuesta todo por el todo, ¿eh? Pone toda la carne. Sacó a Thiago Santos, ahora saca a Felipe Melo, y yo entiendo que van a retroceder Martinelli y André, que ya en algunas oportunidades lo ha realizado. Esto demuestra que Diniz piensa mucho sobre el tema de juego de Alianza Lima, ¿no? Le tiene quizás no tanta confianza al cuadro blanquiazul, y piensa que con dos volantes que son transformados a volantes mixtos le sobra para jugar de centrales, ¿no? Y para completar el paquete de variantes que ha listado Fernando Diniz, salió con la 12 Marcelo para darle paso al 19 Kawa Elías. Correcto, ahí están entonces las variantes que hizo el profesor Fernando Diniz para el Fluminense. Va a jugarla ya el equipo tricolor, la va teniendo Martinelli. Y ahora la pelota por el sector derecho para Samuel Xavier, nuevamente para Martinelli. Pide la pelota el ingresado Cabo Elías. El balón ahora por el sector izquierdo para que la tenga Douglas Costa. Cabo Elías, el balón ahora para Lima. Y corre la pelota en territorio blanqueazul. Ahí está Martinelli. Sigue Martinelli. La pelota por el sector derecho para que la tenga Douglas Costa. Va teniendo Costa. La marca era de parte de Kevin Serna. Martinelli. Nuevamente la pelota por el lado derecho para Samuel Xavier. Douglas Costa. Cae Costa. La va teniendo Lima. Deja jugar Andrés Matonte, porque la posición es para el equipo brasileño, para el tricolor, para Fluminense. Ahí está Martinelli. Y ahora para John Arias. Va a dejar el encargo para Douglas Costa. Sigue Costa. Se va a meter Douglas Costa por el medio campo. La pelota para Lima. Un ladrillo le dio Douglas Costa a Lima. Y ahora se viene la contra para Alianza Lima. Ahí está Freites. Cuidado. El balón ahora para Kevin Serna. Va a pasar Serna del centro. El 3 de dedo de Serna. Se va a meter al arco. Bien atenaza la pelota Fabio. Hay salida para Fluminense. Y no sé si correspondía hacer esa maniobra, porque tranquilamente pudo seguir en esa jugada colectiva Kevin Serna. Finalmente se decidió
por un centro envenenado que por poco se le cuela a Fabio, quien estuvo atento para atenazar esa pelota. Sorprendente lo de Diniz, ¿no? Saca un central y saca un lateral y mete un extremo y mete un centro delantero, ¿no? Lo que ha hecho estas variantes que ha realizado Fernando Diniz. Ahora, Douglas Costa, más de lo que le hemos visto a lo largo de su carrera en el Bayern, donde más lo recuerdo, ¿no? Enganchar y amague hacia el centro. En esta oportunidad quiere complicar a la defensa de Alianza. Así es, ahí está Douglas Costa. Cuidado de la marca aérea, aparte de Jesús Castillo. Va a dejar la pelota para Cabuelías. Atrás para jugarlas con John Arias. ¿Y cómo van las cosas en Chile, Rodrigo? Se está jugando el primer minuto de descuento en el Monumental David Arellano de Santiago. Sigue el empate sin goles entre Colo Colo y Cerro Porteño. Y esto lo deja puntero el grupo A a Alianza Lima. Cuidado, porque rechazaba a la gente de Alianza Lima queriendo quitarle la pelota a Kevin Serna. A Martinelli, falta. Es lo que cobra el asistente Oriente. La falta era de Kevin Serna sobre Martinelli. Tiro libre en salida que le corresponde a Fluminense. Y lo dicho, ¿no? Martinelli y Andrés son los hombres que han quedado prácticamente como centrales, pero muy lanzados al ataque, ¿no? Yo me atrevería a que Alianza tiene que arriesgar por hombres rápidos en ataque, ¿eh? Cuidado, porque viene Douglas Costa. Intentaba el pase filtrado sobre John Arias. La pelota tranquilita descansa en las manos de Ángelo Campos. 64 minutos del partido. 1 para Alianza Lima, 0 para Fluminense. ¿Hay novedades, Miguel, en cuadro blanquiazul? Todavía por el momento conversa nada más Alejandro Restrepo con su asistente. Todavía no se ha decidido a llamar a nadie para algún cambio. Sacó largo ya Ángelo Campos queriéndole buscar a Cecilio Waterman, que va a peinar la pelota. No va a llegar Catriel Cabellos. La salida es con Fabio. Y ahora la pelota por el sector izquierdo para que la controle Fluminense. Ahí está Lima, atrás ahora para André. André ahora por el sector derecho, cuidado, va teniendo la Samuel Xavier. Bien, le quita la pelota a Jesús Castillo. Sigue Castillo, intentaba el pase largo para Waterman, muy adelantado. Va a salir para coger la pelota Fabio. Y ahora la salida es con Lima. Ahí está Lima, el balón en territorio del Fluminense. El balón por el sector derecho para Douglas Costa, nuevamente para Lima. Ahí está Lima, balón largo ahora para David Terán por el sector izquierdo. Ahí está Terán, y ahora para que la controle. Este es Lele Marquinhos. Y ahora la pelota para el medio campo. Martinelli. Lima. El balón controlado por la gente de Fluminense. La va teniendo John Arias. Y ahora para Marquinhos. Sigue Marquinhos. John Arias. El balón en el medio campo. Para atrás para jugarla para Lima. Cuidado. Balón ahora por el sector derecho. Para que ahí esté Douglas Costa. Ahí está Costa. Cuidado. Está Costa. El remate al arco. Bien paradito para defender. Estaba Carlos Zambrano. Al final era Renzo Garcés. Ahí saca lateral en ataque que le corresponde a Fluminense. Y una de las herramientas lo mencionaba, ¿no? Douglas Costa amagando hacia el centro y sacando un remate. En esta oportunidad pone la cabeza bien el número 6, Renzo Garcés, cuando se ha cobrado una falta, ¿no? Falta de Jesús Castillo sobre el número 2, Samuel Xavier. La reclama toda Alianza Lima, Luigi. Así es, intentaba meterse por el medio campo Samuel Xavier, se barría Jesús Castillo. Falta, marcó Andrés Matonte, el uruguayo. Tiro libre en ataque que le corresponde a Fluminense. Y todos atentos, ¿ah? Y es el momento para que Alianza, lo sigo repitiendo y lo mantengo, ¿no? Tenga dos rapiditos en ataque que te resuelvan este partido, porque oportunidades de contragolpe va a tener Alianza. Está teniendo un par de aproximaciones y creo que oportunidades va a tener. Así que rápidamente tiene que pensarlo Alejandro Restrepo. Correcto. Hay tiro libre entonces en ataque que le corresponde al Fluminense. Le van a dejar ahí a David Teráns. Va a meter el centro Teráns. La pelota en el aire. Cuidado, el cabezazo. Intentaba Marquinhos. La pelota a las manos de Ángelo Campos. Salida para Alianza Lima. No logró cruzar el balón, que era lo que quería, ¿no? Asistir a su compañero para que pueda definir. Llegaba John Arias, llegaba Marquinhos hasta zona de ataque, pero no logra conectar el cuadro de Fluminense. Alianza teniendo mucha tranquilidad, y eso es importante y es bueno, ¿no? Tener la tranquilidad para aprovechar las que tiene y defenderlo de buena manera. Así es, cuidado, cae Martinelli y falta, sí señor, es lo que dice Andrés Matonte. Cuidado, se prendieron las cosas entre Lima y también Catriel Cabellos. Cuidado, se dicen de todo. Llega John Arias para alejar a los jugadores. Hay falta, tiro libre en salida que le corresponde
al Fluminense. 67 minutos de partido, 1 para Alianza Lima, 0 para el Fluminense. ¿Y cómo van los likes de Miguel? 105 likes, invitar a la gente a que siga dejando su like en esta transmisión de Pitazo Final, ya 106, así que a todas las personas que están conectadas, casi 500 personas, déjenos su like en esta transmisión de Pitazo Final, que sí está en la cancha. Cuando hay información, luego voy con el cambio aquí en el Estadio Villanueva, en Matute, hay información desde Chile, Rodrigo. Así es, porque hay gol de Colo Colo en el minuto 94. Cepeda coloca la diferencia a favor del equipo albo, gana Colo Colo 1-0 en las postrimerías del partido. Correcto, y le hicieron caso a Miguelito, ¿eh? Entró su engreído Franco Sanelato, te escucho, Miguel. Así es, variante en el equipo de Alianza Lima en el cuadro de la victoria, ha ingresado con la 7, Franco Sanelato se retira, el autor del gol que le da la victoria momentánea al cuadro de Alianza Lima, el 26, Kevin Serna. El cambio para mí era por Cecilio Waterman, ojo. Ok, bueno, yo más bien creo que... habrá sido por cansancio quizá, ¿no? Sí, debió haber sido también por Catriel Cabellos, que no ha participado tanto. No, pero para partido, aprovechar, yo digo, para tener dos hombres que lleguen con profundidad hasta el área rival, tendría dos creo rapiditos y dos fresquitos, ¿ah? La única manera que se puede interpretar el cambio de Restrepo es por un posible cansancio ya de Kevin. Sí, totalmente. Yo más bien a Waterman no lo saco porque te aguanta arriba, te aguanta dos, tres, te lo aguanta arriba y ahí puede descargar. Creo que el cambio ha sido bueno para que salga Kevin Serna y Franco Sanelato cuando hay falta tiro libre en salida que le corresponde a Alianza Lima. ¿Por qué no pensar también en Cristian Neira como una posible alternativa para que pueda ingresar, tener minutos y también generar desequilibrio en la zona de ataque blanquiazul? 69 minutos de partido, minuto que le encanta a Miguel Vergaray. 1 para Alianza Lima, 0 para el Fluminense. Ya jugó Alianza en el fondo, la va teniendo Carlos Zambrano y ahora para Marco Guamán. ¿Hay información, Rodrigo? Culminó el partido en el Estadio Monumental David Arellano de Santiago, ganó Colo Colo, sufriendo con lo justo, agónicamente, 1-0 a Cerro Porteño. El gol lo marcó Lucas Cepeda al minuto 94. Ok, cuidado, la salida es de parte de Fluminense para Martinelli, ahora para Fabio. Cuidado, jugando en peligro, ¿va? El equipo de Fluminense, ahí está John Arias, sigue Arias, va a pasar Arias, bien, salió Arias entre dos, antes había una falta, tiro libre en salida que le corresponde al Fluminense. Te escucho, Miguel. Y estas salidas, ¿no?, en falso del portero, de la defensa improvisada de Fluminense, tiene que aprovechar Alianza, tiene que recuperar los balones en esta parte del campo y tratar de ampliar el marcador. Así es, ya la va teniendo Lima para Fluminense. John Arias, la pelota por el sector derecho para Douglas Costa. Va Costa, cuidado, sigue Costa, hace la madre de Costa, resuelve atrás para que la tenga Martinelli, nuevamente para Costa, otra vez para que la tenga Martinelli. La marca es de parte de Juan Freites, atrás ahora para jugarla con Lima. Ahí está Martinelli, balón largo, cuidado, intentando buscar a Lele, atento, estaba Renzo Garcés, tiro de esquina que le corresponde a Fluminense. Buen partido de Garcés, ¿no? Cuando ha sido requerido, ha salido al cierre, ha salido a cortar, y en esta oportunidad hace lo propio, ¿no? Anticipa la jugada y la manda al córner, una pelota palada que tiene que tener mucha precisión Alianza para poder anticipar y salir rápidamente. Me parece que este es el momento cumbre. Así es, cuidado, el centro de Douglas Costa, el segundo palo, el cabezazo. Se infló el arco, se movieron las redes, centro pasado al segundo palo de parte de Douglas Costa y aparece por atrás. Nadie lo referencia, nadie lo marca, el número 77 a Marquinhos, que de cabeza al palo derecho de Ángelo Campos termina empatando el partido. Marquinhos nos dice que en el estadio Alejandro Villanueva, en el barrio de Matute, estamos 1 para Alianza Lima, 1 para Fluminense. Así
Así es, y la pelota parada, ¿no? La bendita pelota parada, ¿cuántas veces le hace daño a los clubes peruanos? En esta oportunidad, ¿no? Aprovecha muy bien Marquinhos, que anticipa, ¿no? A León Carlos Zambrano, anticipa también al Bigote Rodrigo. Se viene. ¡Cuidado! El centro de Flu. Intentaba Lele un remate que terminaba siendo un centro. No iba a llegar Terans. El balón se termina yendo por el fondo. Ahí saque de meta para Alianza Lima. Inteligente Marquinhos para desmarcarse, ¿no? De su jugador ahí referente. Era Bigote Rodríguez, que quedó pagando en esa acción. Y con un cabezazo certero termina por vencer a Ángelo Campos y coloca la igualdad en el estadio de Matute. Sacó largo ya Ángelo Campos, cuidado de la pelota para que la tenga Cecilio Waterman. Se alía para defender Martinelli. Hay saque lateral en ataque que le corresponde a Alianza Lima. 73 minutos de partido, uno para Alianza Lima, uno para Fluminense. Y ojo al detalle, Fluminense está jugando sin centrales en este minuto 73. Tiene que aprovechar eso Alianza definitivamente. Así es, peinada de parte de Waterman. Por eso yo nunca lo sacaba a Waterman, por eso Miguelito no lo sacaba yo a Waterman. Te puede dar esto, no va a llegar bien Franco Sanelato. La pelota termina cruzando todo el área. Ahí saque lateral en salida que le corresponde a Fluminense. Ya la va teniendo en el fondo André. Hace rebotar bien la pelota en el jugador Marco Guamán. Hay tiro, saque de meta, perdón, que le corresponde al Fluminense. ¿Hay novedades en tienda blanqueazul, Miguel? Por el momento no. Conversa así Alejandro Restrepo con sus colaboradores, con sus asistentes. En breve podría venirse un par de cambios en Alianza. Cuidado porque viene el Fluminense. Ya la va teniendo David Terán atrás para jugarla con Martinelli. Y ahora para que la controle André. Nuevamente Martinelli. Ahí está Martinelli. La pelota ahora para John Arias. La marca es de parte de Cecilio Waterman, el panameño John Arias. Y ahora la pelota para Douglas Costa. Ahí está Costa. Siempre va a ser lo mismo. No lo pueden leer a Douglas Costa, Miguel, por favor. No, pero no sabes en el momento en el que va a salir, porque siempre sale de la misma manera y hacia el mismo lugar, pero no logran pararlo, no lo han podido parar en la Champions, lo van a parar acá en el estadio de Matute. Pero a ver, hace siempre lo mismo. Pero no sabes en qué momento va a salir, esa es la lectura, ¿no? Bueno, la va teniendo ya Marquinhos, la pelota para John Arias, atrás para jugarla con André, nuevamente para Marquinhos, balón largo ahora para que salga David Terán, va a pasar Terán, ahí está Terán, sigue Terán, la marca es de parte de 3 de Alianza Lima, sale bien Terán, atrás ahora para jugar, se cambió de punta Douglas Costa, ahí está ahora Martinelli, la pelota por el medio campo, la marca era de parte de Cecilio Waterman, todos los jugadores excepto Fabio en campo de Alianza Lima la va teniendo, ahí está Marquinhos, atrás para jugarla con John Arias, nuevamente para André Marquinhos, el balón por el sector izquierdo frente a la tribuna de Oriente, el centro de Marquinhos, atento estaba para defender Juan Freites, cuidado, no rechaza bien a Ivanquito, falta, sí señor, es lo que dice el árbitro Andrés Matonte, la falta era sobre Sebastián Rodríguez, falta tiro libre en salida que le corresponde a Alianza Lima. Y Alianza no tiene que venirse abajo con el gol, ¿eh? Porque ojo que en la primera que le llegan, y sobre todo de pelota parada le han marcado, no es un error que no puede pasar, pero Alianza tiene que saber que está haciendo las cosas bien, se viene Alianza. Cuidado, está Waterman, el remate al arco. ¡Ay, ay, ay! ¡Tremendo golazo que iba a ser Waterman! Por eso, Miguel, te sigo insistiendo. Yo no lo sacaba a Waterman. Sí, pero los buen goles remate, que se han fallado... No. Buen remate de parte del panameño. ¡Ay, ay, ay! Rozando el palo izquierdo de Fabio. Saque de meta para Fluminense. Sí, la ganaba Sanelato ante la marca de dos defensas brasileños. Y finalmente era Waterman quien recibe la pelota. Se animó esta vez por pegarle de media distancia. Remate de derecha que pasó cerca del arco defendido por Fabio. Cuidado porque se viene ahora Samuel Xavier. Atrás para que la tenga Lima. Y nuevamente Martinelli, el balón por el medio campo, John Arias, sale bien André, le va a quedar corta la pelota para Marquinhos, bien le quita, ahí está el jugador Cabellos, balón largo para Waterman, va a aplicar la velocidad a Waterman, lo controla bien André, cuidado se complica André, sale por adentro y ahora la salida va a ser con Fabio, el arquero del Fluminense, ya la va teniendo Martinelli. Y ahora la pelota para John Arias, 76 minutos y medio del partido, uno para Alianza Lima, uno para Fluminense, bien pasó ahí Marquinhos, ya la va teniendo Marquinhos, sigue Marquinhos, atrás para defender, estaba bien Carlos Zambrano, la salida va a ser ahora con Giovanni Ramos, la va teniendo Catriel Cabello, balón por el medio campo. Para Jesús Castillo, cae Waterman, me parecía que había una falta, ¿ha cobrado? No, si cobró falta sobre... ¡No!
no la cobró. Para mí había falta. Ya la va teniendo cuidado. El remate de Lima. Remate de larga distancia de Lima. Me parecía que había una falta antes sobre Sanelato. Lo termina agarrando sobre la cara Samuel Xavier. Ahí saque de meta que le corresponde a Alianza Lima. Sí, totalmente había falta del número 2 de Samuel Xavier sobre Franco Sanelato, que se disponía a pasar en la carrera en busca del balón. Finalmente el árbitro uruguayo Andrés Matonte no cobra la falta y consecuencia de esto sale con el balón Fluminense, que ya ha perdido rápidamente el balón. Ahora va a jugar Ángelo Campos de su arco. Vamos 78 minutos de partido y es hora de que Restrepo mueva nuevamente el banco. Solamente ha hecho una variante hasta el momento y tiene opciones allí para poder refrescar la estructura del equipo. Y cuidado porque pierde la pelota Alianza Lima en ataque y ya la va teniendo David Terán. Ahí está Terán por el sector izquierdo, sigue Terán, le pide la pelota Marquinhos, sigue Terán y ahora para Lele, se resbala Lele, bien, recupera para Alianza Lima Sebastián Rodríguez, la va teniendo Renzo Garcés, nuevamente para Bigotito Rodríguez, la marca es de parte de Douglas Costa, ahora para Cecilio Waterman, por eso no lo saco Miguel a Waterman, porque te puede sacar esto, sí, bueno ya, te doy el beneficio de la duda. Yo, Miguel, no, ¿ya? Yo con la defensa abierta prefiero hombre rápido, es mi forma de pensar, pero yo te prefiero, aguanta. Prefiero hombre rápido, pero ¿de qué me sirve que me aguante si pierde la pelota y bueno, falla los en goles? En esta, las anteriores yo prefiero hombres rápidos que hagan las diagonales y encima dos goles. Y que le ganen la velocidad a los improvisados centrales de Fluminense. Bueno, ya la va teniendo John Arias. Atrás ahora para Martinelli. El balón por el sector izquierdo frente a la tribuna de Oriente. Ganaba Marquinhos. Además que está fundido ya Waterman. Me parece que está cansado ya. 78 minutos, me parece que está cansado. No llega con la misma potencia que muestra en los primeros minutos, en este ya minuto 78. Ahora, ¿quién podría entrar entonces? De Santis. O finalmente, hombres rápidos, ¿no? Yamir Darrigo también podría ser. Neira también. ¿No? Neira y justo también, conversando Restrepo con su asistente, Rodrigo. Sí, porque ya es momento, mira, ya van 79 minutos y ya es hora de que tenga que sacudir nuevamente el banco. Van quedando pocos minutos y se van reduciendo poco a poco las chances para Alianza Lima, para que Alianza Lima pueda ganar el partido. Cuidado porque va, hay falta, sí, hay falta, dice Andrés Matonte sobre Freite, falta, tiro libre en ataque que le corresponde a Alianza Lima. La falta era de parte de Douglas Costa sobre Freites. Tiro libre que le corresponde al equipo blanquiazul. Sí, lo empujaba, no le ponía el brazo en la espalda al jugador Juan Pablo Freites, quien ha quedado como capitán tras la salida de Felipe Melo. Es el número 21, John Arias, el colombiano. Hay tiro libre entonces para Alianza Lima. La va a meter Sebastián Rodríguez. Cuidado, sale bien con los puños Fabio. Y ahora le va a quedar nuevamente al equipo blanquiazul. Atrás para jugarla con Renzo Garcés. Ahí está Garcés. La salida ahora es por el sector derecho para que la baje Marco Guamán. Ya la va teniendo Giovanni Ramos, quien se quedó arriba. Ahí está Carlos Zambrano. Sigue Zambrano. ¿Le va a pegar Zambrano? No, prefiere soltarla y jugarla con Sebastián Rodríguez. Cuidado, el centro al área. ¿Le va a quedar a Marco Guamán? ¿Se fue o no? ¿Le va a quedar ahora? No. Le queda muy adelantado a Franco Sanelato. La va teniendo Douglas Costa. Falta. Sí, señor. Lo agarraba Franco Sanelato, Douglas Costa, falta, tiro libre en salida que le corresponde a Fluminense. Y buena falta táctica por parte de Franco Sanelato, ¿no? Porque Douglas Costa venía de cara al área rival, venía de cara a campo de Alianza Lima y con la rapidez que tenía podía salir con peligro, ¿no? Corta la jugada el número 7 de Alianza Lima, se viene el flu. Ya la va teniendo Douglas Costa. Atrás para jugarla con John Arias, nuevamente Costa. La marca es de parte de Juan Freites. Atrás para Samuel Xavier. Y la va teniendo en salida Martinelli. Y ahora la pelota para André. El balón por el sector izquierdo para que la controle Marquinhos. Nuevamente para André. La marca es de parte de Cecilio Waterman. Ahora Martinelli. El balón por el sector derecho para que la tenga Samuel Xavier. Se va a juntar ahora con Douglas Costa. En primera para John Arias. Sigue Arias. Salió bien Arias. Está cobonazo para Douglas Costa. Nuevamente para Arias. Lo vienen agarrando Arias. Sigue Arias. No pierde la pelota Fluminense, sigue Arias, va a pasar Arias, cae Arias, no hay falta, dice Matonte. Rechaza como puede a Alianza Lima y ahora se viene la contra con Franco Sanelato. Ahí está Sanelato, la marca es de parte de Martinelli, sigue Sanelato que puede sacar el centro, sigue Sanelato el centro. Bien el piecito de parte de Martinelli, la va a bajar nuevamente Sanelato, la va a jugar con Jesús Castillo.
de automático. Mucho se demoró Sanelato, sí, ¿no? Sí, se sí, demoró mucho. Sanelato debió apoyarse rápidamente en su compañero. Ahora, lo decía, ¿no? Creo que está cansado ya Waterman, por eso que no llegaba a acompañar, y incluso llegaba a Catriel Cabellos con mucha más velocidad por detrás del delantero panameño, que va a ser cambiado. Va a entrar el número 9, Hernán el Pirata Barcos, y se va a retirar Cecilio Waterman, el panameño, con la número 30. En cambio, hombre por hombre en filas blanquiazules, entiende, lo entiende así Alejandro Restrepo, que me parece que se ha demorado a la hora de tomar las decisiones en realizar las variantes. Ya, entonces, en el partido está Hernán Barcos, te escucho, Miguel. Para las características de lo que pedías, Barcos es un hombre que te puede aguantar, sí, ¿no? Que puede chocar y puede aguantar. Quizás por ese lado, ¿no? El cambio que realiza Alejandro Restrepo. Ahora, Barcos tiene unos cuantos años más que Waterman también, así que... No tiene la misma movilidad también, ¿no? De la velocidad, ¿no? Pero para aguantar, para chocar, puede ser, ¿no? Y entrando fresco, podría complicar en algo el delantero, el Pirata, ¿no? El capitán de Alianza Lima, que hoy día está siendo suplente. Así es, 82 minutos, ya casi 83 de este partido. Uno para Alianza Lima, uno para Fluminense. Va a jugar de mano Juan Freites, balón largo de Freites para buscarlo a Catriel Cabello. La marca bien de parte de Martinelli, atrás para Fabio. Va a salir Fabio en corto con Lima, ahí está Lima. Va saliendo Fluminense desde propio campo, sigue Lima, se va a meter Lima atrás para que la tenga Martinelli. La marca es de parte de Hernán Barcos, y ahora sí la salida limpia por el sector izquierdo. ¿Va a llegar o no? Llegó bien Marquinhos. Ahora toca atrás para que la controle André. Ahí está André. La salida es de parte de Fluminense. El balón ahora por el sector izquierdo frente a la tribuna de Oriente con Marquinhos. Pide la pelota David Terán. La va teniendo el uruguayo. Ahí está Terán. Va teniendo Terán. El balón nuevamente por el sector izquierdo para Marquinhos. Atrás para jugarla con André. Atrás cerrado Alianza Lima. Otra vez para David Terán. Va a dejar el encargo ahora para John Arias. Y este con Marquinhos. Atrás nuevamente la pelota para André. ¿Cómo van los likes, Miguel Vergaray? 121 likes. La nueva meta es 150. 30 likes para llegar a la meta de 150. Cuando había una falta de parte de Cabo Elías sobre Carlos Zambrano, falta tiro libre en salida que le corresponde a Alianza Lima. Sí, lo termina ahí obstaculizando el ingresado Cabo Elías al defensa blanquiazul, y se va a cobrar ese tiro libre en salida a favor de Alianza Lima, que ojo, en este segundo tiempo no ha realizado ningún remate directo hacia el arco. Los cuatro tiros que ha efectuado en esta segunda etapa no han tenido destino de arco. Y se prepara Aldair Fuentes en Alianza Lima. Ya recibe las indicaciones de Alejandro Restrepo. Cuidado porque la va teniendo Fluminense. Ahí está Cabo Elías atrás para jugarla con John Arias. Y este con Samuel Xavier. La marca es de parte de Freites. Y ahora para Fabio. Ahí está Fabio. Ay, ay, ay. Casi se le quita la pelota bien Freites. Físicamente, bastante bien lo de Freites, ¿no, Miguel? Sí, es un jugador que tiene mucha dinámica, que tiene mucha movilidad. Y creo que esto lo ayuda, ¿no? Cuando finalmente, justamente lo mencionabas, y se ganaba la cartulina María. Cartulina María para el número 2. Juan Pablo Freites en Alianza Lima, que le dejaba la manito a Samuel Xavier cuando intentaba salir con la pelota. Se tomaba la cara Samuel Xavier, pero la termina agarrando del hombro. Pero bueno, vendió bien el brasilero, compró Mandrés Matonte. Ahí salida para el Fluminense, te escucho, Rodrigo. Sí, es la tercera tarjeta amarilla que se muestra en el partido, la segunda para Alianza Lima. Correcto, cuidado porque se venía Lele, la pelota atrás para Ángelo Campos, sacó largo Campos. Y quien quiere que le mandemos saludos es el señor Roberto Carlos Brechnan Vázquez, saludos por favor, nos dice, manden saludos a también Nicanor, Enrique Castro y Turrizaga. Cuidado porque viene Fluminense, ahí está Fluminense, remate de Lima, le va a quedar a Douglas Costa, bien la barrera de parte de Jesús Castillo, nuevamente para Costa, balón largo de Costa, Douglas Costa queriendo buscar a Lima, la pelota descansa en las manos de Ángelo Campos, en salida para Alianza Lima. Y bien lo decías, ¿no? Buena la participación, la intervención de Jesús Castillo, porque iba a ser un remate potente por parte de Douglas Costa y pone toda su humanidad, se la juega con todo Jesús Castillo para evitar que el remate vaya al arco.
La salida de parte de Alianza Lima. Cuidado, balón largo para buscarlo. Ah, Franco Sanelato recupera la pelota Lima para Fluminense. Y ahora la salida es por el sector izquierdo con Lima. Balón largo de Lima queriendo buscar a Douglas Costa. Cuidado, le alcanza bien la pelota Renzo Garcés con la cabeza a Ángelo Campos. Salida para Alianza Lima. La va teniendo Sebastián Rodríguez. Ahí está Rodríguez. El balón ahora por el sector derecho para que la controle el panameño Giovanni Ramos. Balón largo de Ramos para Franco Sanelato intentando pivotear. No va a llegar a hacerlo bien. La salida es para Fluminense. Te escucho, Miguel. Y no ha entrado bien Franco Sanelato. No está conectando con sus compañeros. Está tomando decisiones equivocadas y en esta oportunidad, cuando podía quizás bajar el balón para apoyarse con Catriel Cabellos, la manda muy lejos y recupera la pelota el cuadro de Fluminense. Y un elemento que para mí ha tenido que ya abandonar el campo hace rato es Catriel Cabellos, claramente. Y lo veníamos diciendo con sí. Luigi también, ¿no? Contigo, Rodrigo, sí. Tiene que ya ser cambiado el jugador peruano Catriel Cabellos. Muy poca participación de parte de Cabellos, ¿eh? en este partido, donde de repente debió ser quien hile los hilos, por valga la redundancia, en el juego de Alianza Lima, porque Sebastián Rodríguez está tirado más siendo el primer pase, ¿no? La primera salida. El volante mixto, exacto, ¿no? Exacto, y quien debió ser responsable de acompañar y de crear la jugada será Catriel Cabellos. Eso lo estará anotando Restrepo en su famosa libretita. Sí. Y el sacrificado en Alianza ha sido Marco Guamán, ¿no? Que no ha tenido mucha participación, pero en marca ha cerrado su zona, ha cubrido, y más Juan Pablo Freites es protagonista porque por esa zona es por donde intenta en este momento el cuadro de Fluminense. Así es, pierde la pelota Douglas Costa, ya la va teniendo Juan Freites, y ahora para que la controle Hernán Barco, bien el aguante de Barco, la salida ahora es de parte de Andrés. ¡Falta! ¡Sí, señor! No me pareció. Y la reclama toda Alianza. Sí, la cobró Andrés Matonte. Hay falta de tiro libre en salida para Fluminense. Y la reclama toda Alianza porque Andrés intentaba salir con un lujo. Lo tocaba un poquito, ¿no? Lo tocaba un poquito Sanelato. Pero no era para que se tirara. No era para esa caída aparatosa que se tira el piscinazo. El número 7 de Fluminense. Nuevamente se viene el Flu con la pelota. Ya la va teniendo Lima por el medio campo. Ahí está Lima. Va a pasar Andrés. Ahí está Andrés por el medio campo. Cuidado. El balón ahora por el sector derecho. La va a bajar bien Douglas Costa. La marca es de Freites. Sigue Costa. Ahí está Douglas. Atrás para jugarla con Samuel Xavier. Sigue Costa. Va a pasar Costa. Ahí está Costa. La pelota rebota en Andrés Matonte. Hay paralización, va a haber bota tierra que le corresponde a Fluminense. Y siempre sale para el mismo lado Douglas Costa, ¿no? Siempre sale para el mismo lado y no lo pueden tomar, ¿no? La velocidad y la inventiva que tiene en ataque es peligroso, ¿no? Número 90. Nadie de Alianza Lima lo pudo parar, quien sí lo pudo parar fue Matonte. Sí, sí. Interviene en la jugada, ya se viene rápidamente Flu. Cuidado, el centro de Samuel Xavier, el segundo palo. Va a pasar ahora para que la tenga Marquinhos. Cuidado. Ahí está Marquinhos en el área. La marca es de parte de Guamán. Sigue Marquinhos el centro. Bien paradito en el fondo. Estaba Giovanni Ramos. Rechaza como puede Alianza Lima. La va teniendo Sebastián Rodríguez. Hace rebotar bien la pelota de Marquinhos. Saque lateral en salida que le corresponde a Alianza Lima. ¿Cuántos likes vamos, Miguel Vergaray? Así es, 127 likes tenemos hasta el momento, ¿no? Invitar a toda la gente que está en la transmisión que dejen su like, que dejen su comentario. Ya casi los 90 minutos cumplidos, pero todavía queda algunos minutos, ¿no? Así los descuento. Es, 89.45 para ser exactos, uno para Alianza Lima, uno para Fluminense. ¿Cuántos añadirá más Matonte? ¿Unos 4 o 5? 5 quizá. Yo creo que 4 o 5 también, más o menos. Ok. No va a pasar de ese tiempo. Cuidado, porque venía Alianza Lima, pivoteaba la pelota, no la sacaba Fluminense. Ahí saque lateral en ataque que le corresponde a Alianza Lima. Cuando salió la paletita, Rodrigo. Sí, vamos a jugar 4 minutos más en esta segunda etapa, Luigi. Correcto, gracias. Ya va a sacar de manos Giovanni Ramos, el panameño para Alianza Lima. Ahí está Ramos, pide la pelota Hernán Barcos, ahí está Barcos, no rechaza bien la gente de Fluminense. Hay falta de Barcos sobre André. Falta tiro libre en salida que le corresponde a Fluminense. Y se quisieron avivar lo de Fluminense, no quisieron sacar desde más adelante y sacar rápido. El árbitro finalmente los hace retroceder y los hace jugar nuevamente. No, los últimos minutos va a tener este ataque el cuadro de Fluminense. Ya la va teniendo Samuel Xavier en salida. Ahora para que la controle
Martinelli, André, el balón en terreno de Fluminense cuando ya va a pasar un minuto de los cuatro que añadió André Matonte. Marquinhos en corto ahora para André, el balón para que la controle David Terán, ahí está Terán, el balón ahora por su derecho para Samuel Xavier y este para Douglas Costa, va a salir por la izquierda, muchachos, el centro de Costa, cuidado, segundo palo, el centro de Costa muy pasado, ahí saque de meta que le corresponde a Nelson Lima. Ahora, es inevitable que lo vuelva a mencionar, pero las dos chances erradas por Cecilio Waterman terminan por definir el rumbo del partido. Está bien, todo lo que quiera, que este puede ser un buen resultado quizá, ¿no?, para algunos hinchas de Alianza Lima, pero esas chances han sido totalmente claras y Waterman no la supo cristalizar, si no ya estaríamos hablando de otro resultado. Desde el análisis previo quizás es un buen resultado, pero desde el trámite del partido me parece que es un mal resultado para Alianza. Cuando se va... Como se llevó, ¿no? Como sí, lo llevó, sí, Alianza. Definitivamente. Se va a realizar la variante de la que hablábamos, ¿no? Catriel Cabello se va a retirar con el número 27, va a ingresar con la número 20 Aldair Fuentes, y me parece que Alianza ya quiere dormir el partido porque a Catriel Cabello se le ve salir caminando con mucha tranquilidad cuando Alianza está jugando de local, ¿no? Sí, y el hecho de que entre un hombre con características defensivas expone que Alejandro Restrepo quiere cerrar ya el partido, quiere conservar este punto que viene consiguiendo esta noche. Si no lo puedes ganar, no lo pierdas, dice el dicho también, ¿eh? Cuidado porque venía Alianza Lima. Ahí saque lateral en salida que le corresponde a Fluminense. 2 minutos y medio de los 4 que añadió Andrés Matonte, la va teniendo Lima. Y ahora para David Terans. La salida es de parte Fluminense con Martinelli. Ahí está Martinelli, la pelota que se pasea en el círculo central del campo. Y ahora para André. Va a pasar André. La marca es de parte de Aldair Fuentes Lima. Nuevamente para André. El balón nuevamente para que la controle Lima. Y va a salir el Fluminense por el medio campo. Otra vez para André. Le pide la pelota Samuel Xavier, pero se la entrega a Lima. Ahí está Lima. Un minuto para que se acabe el partido. Y ahora sí voy con la pregunta. Miguel Vergaray, en tu opinión, ¿quién ha sido el jugador del partido? Para mí me quedo todavía con lo hecho por Kevin Serna. Correcto, un voto para Kevin Serna. Señor Rodrigo, ¿para usted quién ha sido el jugador del partido? Sí, finalmente Kevin Serna también. Correcto, no hay discusión. Entonces Kevin Serna, el jugador del partido. Ya la va teniendo Douglas Costa. La suelta para Samuel Xavier. Otra vez para Douglas Costa, que puede sacar el centro. Va a pasar Costa. Esto es lo que dice Miguel, la que te saca cualquier cosa de donde sea. Douglas Costa intentaba Alianza Lima a rechazar. Atrás en el fondo la controla Martinelli. Y ahora para que la tenga Fabio. La salida va a ser con André. 20 segundos para que termine el partido. Ahí está André. Va a pasar André. Pide la pelota Douglas Costa. Se la va a dejar ahora a Samuel Xavier. Ahí está Xavier. Va a pasar Samuel Xavier. Y ahora para que la controle David Terán. Va a pasar Terán. La va teniendo Martinelli. Sigue Fluminense. Atrás para Samuel Xavier. Y ahora para que la controle André. Cuando en este preciso momento, amigos, de pitazo final que sí está en la cancha, el árbitro del partido, el uruguayo Andrés Matonte, nos dice que no hay tiempo para más. Se han acabado los 90 minutos aquí en el estadio Alejandro Villanueva, en el barrio de Matute, donde ha empatado Alianza Lima 1-1 ante Fluminense en este debut de la Copa Libertadores 2024. Vamos rápidamente con los comentarios y el resumen del partido a cargo de Miguel Vergaray y Rodrigo Muñoz, aquí en Pitazo Final, que sí está en la cancha. Así es, un empate con un sabor amargo para Alianza Lima, ¿no? Porque Fluminense, si bien es cierto, tuvo el control de la pelota, no le llegó a hacer peligro al cuadro de Alianza Lima. En la única jugada que le llega el cuadro de Fluminense, el cuadro tricolor, en la única que le llega es en la jugada que le marca de pelota parada, ¿no? Y creo que lo sufre el cuadro blanquiazul, porque es un empate que le va a costar al final de la sumatoria de puntos. Así que vamos a ver finalmente cómo le termina resultando este empate cuando veamos los próximos resultados, ¿no? Cuando Alianza se enfrente a los dos rivales a vencer, a Cerro Porteño y a Colo-Colo. Desde el juego, Alianza tuvo oportunidades, no quizás teniendo la pelota, pero tuvo oportunidades con las transiciones rápidas, con los contragolpes, pero que no pudo concretar, ¿no? Y si bien es cierto, la gente puede decir estar muy conforme con la participación de Waterman, porque fue el hombre de la asistencia, porque es un jugador que siempre te aporta desde lo
desde lo físico, desde correr, desde luchar las pelotas, creo que un 9 y un delantero está para hacer goles, ¿no? Y las situaciones que ha fallado, si bien es cierto, también falla una claramente, totalmente en decisión, Kevin Serna, luego se rehace y marca el gol de Alianza Lima, ¿no? Creo que las ocasiones que ha fallado Waterman le terminan costando y le terminan pesando al cuadro blanquiazul, ¿no? Dos jugadas claras que falla el panameño, que pudieron cambiar el rumbo de la historia. Sí, y por cómo se desarrolló el partido, pues queda ese sabor amargo, ese trago amargo en tienda aliancista, porque claramente Alianza Lima pudo encontrar la fórmula de generarle ocasiones claras de gol al equipo brasileño. Y es cierto, Waterman es un elemento potente. Es importante, veloz, desde lo que te puede dar, desde la fricción, pero, desde el choque. Pero a un delantero se le mide por goles. Y el día de hoy ha demostrado que todavía queda en deuda desde ese punto de vista, ¿no? Finalizando las jugadas. Y ha tenido dos ocasiones. O sea, tampoco es como para decir que no tocara Waterman, ¿no? O como para decir que es intocable. No. Waterman hoy tuvo dos ocasiones de gol y no la supo concretar. Claramente el delantero panameño tiene que trabajar muchísimo en ese aspecto, porque un 9 vive del gol. Mientras un 9 anote goles, va a ganar en confianza, va a ganar en ritmo. Y hoy a Waterman, pues, estuvo hoy con el arco, que no se le abrió el arco, ¿no? Finalmente. Ahora, Luis decía antes de que acabe el partido, cuando iba a finalizar el partido de Colo-Colo, Alianza iba a dormir como puntero, ¿no? Finalmente se lo terminan empatando a Alianza y Colo-Colo lo gana sobre el final, y esto lo complica un poco a Alianza, ¿no? Porque hubiera sido bonito también que en el otro que partido igualado queden empates también, ¿no? Finalmente el puntero va a ser Colo-Colo, va a ser el puntero con 3 puntos. Sí, y efectivamente ya Restrepo tiene que preparar el plan primero para enfrentar a Manucci el sábado. Imaginamos que con un equipo mixto, ¿no? Entre algunos titulares y varios suplentes. Y la otra semana, ¿no? El siguiente miércoles ya afrontar el compromiso en Asunción del Paraguay contra Cerro Porteño. Un saludo para José Vega, que está comentando ahí en el chat. Informarle que Hernán Barcos y Kevin Serna también son extranjeros, ¿no? No hay nada en contra de los extranjeros, porque acá habla de un tema muy delicado, habla de xenofobia. Informarle que Kevin Serna y Hernán Barcos también, y se les ha criticado en su momento, ¿no? Que Hernán Barcos en Copa Libertadores no ha marcado la diferencia desde que llegó a Alianza Lima. Claramente. Y nos hemos cansado de decirlo. Kevin Serna tuvo una, para mí una clarísima, una que la erra, pero luego con el gol se rehace, ¿no? Y finalmente le da la apertura al cuadro de Alianza Lima, ¿no? En el marcador, luego termina con el empate, ¿no? Hemos destacado las virtudes de Cecilio Waterman, pero un delantero no puede fallar esas ocasiones que tiene, ¿no? Que finalmente le terminan costando al cuadro de Alianza Lima. Y sobre todo la segunda ocasión, que fue clamorosa, porque era un mano a mano, tenía todo el espacio, todo el tiempo para rematar, pero finalmente su disparo se terminó perdiendo afuera del marco, de forma increíble, ¿eh? No, increíble. Sí, está equivocado José Vega, porque está hablando que para nosotros Barcos es Dios, dice, y que Waterman tiene los mismos goles que Barcos en Copa Libertadores. ¿Quién ha dicho eso? No sé qué, jamás, qué transmisión habrá escuchado, pero un saludo para él igual. Informarle, ¿no? Que no, sino, si es que no se ha dado cuenta, que los jugadores que está mencionando también son extranjeros. Efectivamente, ¿no? Y Kevin Serna es un elemento del cual Alejandro Restrepo puede sacar conclusiones positivas de cara al siguiente compromiso copero. Un Cerro Porteño que sin lugar a dudas va a venir golpeado, ¿no? Para ese duelo en la segunda fecha del Grupo A. Más encima que ha perdido a un defensa, a Bruno Valdés, por lesión. Y me parece que es una nueva oportunidad, ¿no? Para Alianza Lima ya de dar el golpe en la mesa y de intentar buscar el triunfo. Así es, ¿no? Así es. Finalmente le ha costado el resultado y me quedo con mucha bronca por cómo un equipo peruano resigna 2 puntos, porque Alianza debió sumar de 3 en este partido. No le llegó con daño Fluminense y creo que finalmente, sin hablar de nombres en particular, Alianza no concreta las jugadas que tuvo y eso le termina costando el resultado. Sí, así de hecho es. La falta de efectividad, ¿no? En esas jugadas puntuales le termina por costar 2 puntos valiosos que vamos a ver si al final de la sumatoria general en la sexta fecha no le termina costando a Alianza un posible pase, cuanto menos al tercer lugar, al playoff de la Copa Sudamericana. Sí, pero este partido habla bien de Alianza Lima, de lo que puede hacer, de lo que no tanto en lo defensivo, sino también creo en todas las líneas, por lo que hizo Kevin Serna, claro, porque por aguanta, lo que hizo Waterman. Lo sabe aguantar en su momento. Exacto. Y cuando tiene ocasiones sabe salir,
tiene que mejorar en definición, tiene que mejorar y tratar de las jugadas y las ocasiones que tiene, culminarlas para poder aguantar esta clase de partidos ante esta clase de rivales. Lo que sí podemos decir a Cecilio Waterman es que amplíe su hora de entrenamiento y practique definición lo más que pueda, ¿no? Bueno, sí. Claro, porque Serna finalmente segundo, termina, ¿no?, metiendo un gol, ¿no? Sí. Serna finalmente, y eso se valora, y creo que ha sido elegido la figura del partido por nosotros, también ha sido elegido la figura del partido por la televisión internacional, que creo que finalmente le termina dando el gol que hace, le termina dando este título, ¿no? Más cómodo lo he visto a Serna de segundo delantero que tiraba, sí, por la banda. Pero Luis, lo hemos hablado a lo largo de la temporada, a lo largo de la temporada de Alianza, y desde que llegó Alejandro Restrepo lo hemos dicho, Kevin Serna no es carrilero, Kevin Serna no tiene vocación defensiva, y cuando lo obligan a hacer la labor defensiva, llega sin piernas a zona de ataque, llega no siendo el jugador que mostró ser en ADT, y creo que se acomoda como extremo, que es donde mejor se le ha visto, y el día de hoy se le acomoda más en este sistema de Alianza Lima como segundo punta. Ser carrilero claramente le genera desgaste, llega cansado a posiciones de gol, y es ahí donde se pierde, ¿no?, el verdadero potencial de Kevin Serna, que ha funcionado mejor esta vez como un segundo delantero. Y también no quiero dejar pasar el trabajo de Freites. Uh-huh. Freites como carrilero izquierdo, que para mí es Zambrano también, ¿ah? ¿Eh? Sí, Zambrano también y Garcés. Ayer yo resaltaba dentro del partido de la U al Tunche Rivera y a William Riveros. El día de hoy para mí lo mismo, ¿no? En defensa resaltó bastante la figura y la jerarquía y lo que impone desde ser Carlos Zambrano, el jugador de la selección peruana, que el día de hoy fue capitán en Alianza. Correcto. Bueno, a mí me da bastante buena espina el trabajo realizado por Restrepo, y no quedan dudas, Miguel y Rodrigo, que este equipo de Alianza Lima pueda sacar algunos puntos de visita. Que pueda sacar algunos puntos, claro, de visita. Jugando así, defendiéndose de esa manera y teniendo mayor efectividad en ataque, creo que Alianza puede conseguir mejores cosas jugando de visita, como bien lo mencionas, porque de visita vas a aguantarlo, ¿no? Y hoy Alianza, ante un rival de peso, ante un Fluminense, que es un campeón de la Copa Libertadores, lo supo aguantar, uh-huh, porque como lo decíamos, tú analizas este resultado y quizás dices, es un empate, es un buen resultado, porque Fluminense viene de ser campeón, pero desde el trámite y desde cómo se le dio el partido a Alianza, creo que Alianza pierde 2 puntos el día de hoy, porque Fluminense simplemente no le llegó con claridad a Alianza. Ahora, la gente dirá, ¿no?, el día de mañana, no, pero 8 bajas para Fluminense, no vino con sus titulares, eso no importa. No. Eso no interesa. Pero lo dijimos en la previa, ¿quiénes son los suplentes de Fluminense? Por supuesto. Douglas Costa, Marquinhos, Lele, John Arias, tiene Renato Augusto, o sea, la cantidad de jugadores que tiene el cuadro de Fluminense no paramos de contar. Por supuesto. Bueno, vamos con Rodrigo Muñoz para revisar las estadísticas que nos dejó este partido donde empató 1-1 Alianza Lima con Fluminense. Remates totales, 12 hizo el elenco victoriano, 10 de parte de Fluminense. Estos 10 todos en el segundo tiempo. Remates directos, 4 de Alianza Lima, 2 de parte del conjunto brasileño. Posesión de balón, 21% para Alianza Lima, 79% para la escuadra brasileña. Pases, 202 realizó el conjunto victoriano, 768 el equipo brasileño, prácticamente lo recontra triplicó, ¿no?, en ese aspecto. Precisión de los pases, 65% tuvo Alianza, 91% Fluminense. Faltas, 13 cometió la escuadra aliancista, 11 el conjunto tricolor. Tarjetas amarillas, 2 para el local, 1 para el visitante, ninguna tarjeta roja. Posiciones adelantadas, 2 para Alianza Lima, 1 para Fluminense, y tiros de esquina, 1 dispuso el elenco blanquiazul contra 2 del equipo carioca. Correcto, gracias Rodrigo. Bueno, vamos entrando ya a la parte final de esta gran transmisión. Partido de debut de Alianza Lima, empató 1-1 ante Fluminense, el último campeón de la Copa Libertadores. Vamos a revisar entonces, Miguel, los comentarios que nos ha dejado la gente a través de nuestro canal de YouTube. Les digo nuevamente a los que se están quedando por ahora en la transmisión, dejen su like, compartan, comenten y por supuesto suscríbanse a nuestro canal de Pitazo Final que existe en la cancha. Luis Aguilar nos decía, ya vieron cómo jugó Fluminense en el segundo tiempo sin centrales, y es lo que indicábamos, ¿no?, durante la transmisión, porque le quita los centrales, porque Alianza no llegaba y no tenía ocasiones, pero Alianza jugaba rápido y tenía vértigo para poder llegar, ¿no? Y eso creo que debió aprovecharlo el cuadro dirigido por Alejandro Restrepo. Cancerbero nos dice, Barcos ya no está, era de Santis que juegue y el ruso Neira, ¿no? Lo pedíamos y veníamos diciendo a lo largo de las transmisiones, ¿no?
Asti de los Vallardigan dice, es increíble ver ver al Casado y Alex en una misma transmisión, qué loco, dice, un saludo para Asti, lo leí sin querer, amigo, lo leí sin querer, lo dice. Un saludo para, ¿cómo es? Mike? Austin de los Vallardos, un saludo. Sí, un saludo para, John Zavala decía, saludos para Paola Chipana, la tóxica en New Jersey, dice, Estados Unidos, que está, que escucha el partido, vamos Alianza Corazón. Un saludo para Osvaldo Peralta, que dice, el Pirata ya está viejo, ya no da más. Eduardo Cortijo con un análisis nos decía, fue un buen partido, reconociendo el promedio de efectividad de Alianza en Copa, me voy conforme, dice, pudimos ganar sí, pero esto es fútbol, Restrepo sabrá cómo acomodar a Aquaman dentro de todo, dice, claro, y es verdad, porque Waterman tiene otras virtudes, ¿no? Pero creo que todavía, y tiene gol, ¿eh? No es que no tenga gol, pero las ocasiones que ha tenido tiene que aprovecharla de mejor manera. Igual es un profesional que se entrega y corre y lucha todas las pelotas, como lo decías, Luis, durante la transmisión, ¿no? Por eso tú pedías que no salga en su momento el delantero panameño Cecilio Waterman, a quien no tenemos nada en contra de él, ni contra de su país, ni en contra de nadie, para la gente que está ahí comentando en la transmisión. Nicanor Castro nos decía, Alejandro Restrepo, Aldair, la gente no quería que entre Aldair al equipo de la victoria. John Zavala dice, saludos. Luis Castillo dice, recuerda que la asistencia fue de Waterman, dice, no, claro, y la destacamos en su momento. Lo hemos dicho, ¿no? Pero sí, sí. Las dos ocasiones falladas por Waterman, pues claramente terminan por ensombrecer, ¿no? Esa acción puntual de la asistencia. El Gato con Botas dice, pues hombre, no puede ser, Luigi, este es el canal de los infieles, dice, no. Pero Luigi ya se casó, es el hombre más fiel del mundo. Yo no entiendo por qué han tenido 90 minutos, más de una hora de transmisión y recién a última hora entra mi fans. Ha estado viendo partido. Ah, okay. Han estado atentos a tu narración, Luigi Yesquén, que hoy día nos llevó la emoción de los goles, dice, ¿no? Acá la gente apoyaba a Alianza Lima bastante en la transmisión de Pitazo Final. Correcto. Bueno, ahí están entonces los comentarios que nos han dejado nuestros oyentes del canal de YouTube de Pitazo Final, que sí está en la cancha. Ya para terminar, vamos a repasar lo que ha sido esta Copa Libertadores. Un saludo para José Vega, que su último comentario es buena transmisión, tienen mi like, dice, un saludo para él, que ahí siga está disfrutando de las transmisiones de Pitazo Final. Ok, vamos entonces con el resumen que nos ha dejado esta primera semana de, bueno, mañana hay partidos todavía de la Copa Libertadores y también Sudamericana, pero voy con Rodrigo Muñoz para que nos cuente los resultados que nos ha dejado el martes y hoy miércoles la Copa Libertadores, como también la Copa Sudamericana. A ver, esta jornada inaugural de la presente edición de la Copa Libertadores trajo los siguientes resultados. Cobresal igualó 1-1 contra Barcelona en Calama. Mismo resultado se produjo en el partido entre Millonarios y Flamengo en Bogotá. En La Paz, también el día de ayer, De Strongest superó por 2-0 a Gremio de Porto Alegre. Sorpresa, ¿no? ¿O no? No tanto, ¿no la tanto? Verdad, porque De Strongest de local se hace fuerte. Tiene como aliado la altura y sabe aprovechar ese aspecto, más aún contra equipos brasileños que no están acostumbrados a jugar en ese medio. Deportivo Táchira de local cayó ante River Plate por 0-2 y Universitario derrotó 2-1 a Liga Deportiva Universitaria de Quito. El día de hoy, Huachipato de local igualó ante Estudiantes de La Plata 1-1. Nacional de Uruguay venció 2-0 a Libertad del Paraguay. Botafogo cayó de local 1-3 ante Junior de Barranquilla y con este resultado el elenco barranquillero de Curramba queda grupo como de líder. La U, ¿no? El grupo de la U queda como líder en este cuarteto. Colo Colo, como bien ya lo habíamos adelantado, venció por la mínima diferencia a Cerro Porteño. En el minuto 94 llegó el gol del equipo chileno y San Lorenzo igualó 1-1 ante Palmeiras. Antes de que vayas con la Copa Sudamericana, ¿qué partidos hay mañana de la Libertadores? Efectivamente voy a pasar a ese punto. Mañana están los siguientes, o se van a disputar los siguientes partidos. A las 5 de la tarde, Caracas contra Atlético Mineiro en Venezuela. A esa misma hora, Rosario Central enfrentará a Peñarol a las 7 y a las 7 de la noche hay 3 partidos. Palestino contra Bolívar en Chile. Liverpool de Uruguay contra Independiente del Valle en Montevideo y Talleres contra Sao Paulo en la ciudad de Córdoba. Aguante Talleres, ya. Y ahora sí, para terminar, para ponerle punto final, el resumen de la Copa Sudamericana. Exactamente, también la Copa Sudamericana ha tenido acción con varios partidos disputados en esta jornada inaugural. Ayer Nacional de Paraguay cayó 2-3
ante Argentinos Juniors. Belgrano igualó de local 0-0 ante Inter de Porto Alegre con presencia de nuestro compatriota Brian Reina. Ameliano en Paraguay cayó 1-4 ante Atlético Paranaense. Racing igualó 1-1 ante Corinthians. Y César Vallejo ayer perdió 0-1 ante Defensa y Justicia. Hoy Rayo Zuliano cayó 0-2 ante Danubio de Uruguay. Cuiabá igualó 1-1 ante Lanús. Bragantino derrotó por la mínima diferencia a Coquimbo Unido. Nacional Potosí, jugando en Potosí, igualó sin goles contra Boca Juniors. Sin Luis Advíncula, ¿no? Sin Luis Advíncula. Y Trinidense perdió de local en Paraguay ante Fortaleza por 0-2. En este momento se está jugando el último partido del presente día. Alianza FC de Colombia iguala sin goles contra Unión La Calera de Chile. Van jugados 41 minutos del primer tiempo. Y mañana también hay actividad por la Copa Sudamericana de equipo peruano. Deportivo Garcilaso a las 5 de la tarde va a enfrentar a Metropolitanos Fútbol Club. En la altura de Cusco va a tener la ventaja de recibir de local. Esperemos que pueda conseguir un resultado bueno el Deportivo Garcilaso. ¿Habrá debut del Tito Ruti? El pedacito de cielo. No, ya debutó, tuvo minutos en Copa Sudamericana. Yo creo que se podría animarlo. Sí. ¿En Sudamericana jugó ya? Okay. No, o sea, en Liga Local. Liga local. Pero podría debutar mañana. Como titular. Puede tener minutos. Si no es como titular, sí podría tener algunos minutos ahí. Sí, okay. Con las opciones que tiene, yo creo que me animaría también a mandarlo al campo, viendo cómo está físicamente, ¿no? Exacto. Tiene que trabajar ahí Bernardo Redín para sacar adelante este partido que se pinta, en teoría, como accesible para el elenco cusqueño. Mañana también hay otros partidos. A las 7 de la noche, la Universidad Católica de Ecuador enfrentará a Cruzeiro. A esa misma hora, Sportivo Luqueño en Paraguay jugará contra Racing. Y a las 9, los dos últimos compromisos. Real Tomayapo, en su feudo de Tarija, enfrentará a Delfín de Manta. Y Always Ready, en su casa de El Alto, jugará contra Deportivo Independiente Medellín. Un saludo para Diego Fernández, que nos dejaba su comentario ahí, que pedía que le respondemos, ¿no? Pero el saludo y el abrazo para José Vega también, que nos dejó su like y nos dio el calificatorio aprobatorio a la transmisión. Un saludo para Austin de los Vallardigas, sí, que ha dejado un comentario. Dice, o sea, por ser panameño lo critican. Increíble. Y esa palabrita increíble me haría creer que sería Lucho de los Vallardigas, ¿ah? Yo la dejo ahí. Ajá. ¿Pero en qué momento hemos criticado a los extranjeros? ¡Por Dios! Nunca. Bueno, en fin. Nos hemos basado en los aspectos puntuales del partido, como las dos ocasiones falladas. Como hemos criticado también a los peruanos. Ya lo siga, señor, que van a seguir comentando sobre la situación de gol. Y si bien es cierto, la asistencia fue de Waterman, pero... No. Pero sí hay sensaciones positivas, ¿sabes? De parte no, de No, claro que sí, sí. Todos nos sí, queda... sí. Por eso creo que las sensaciones positivas te dejan con el pensamiento de que Alianza pudo ganar. Así es. Y eso es importante y es bueno, ¿no? Y tiene con qué para luchar la siguiente semana ante Cerro Porteño. Un saludo entonces para Luchito Ángeles. Punto final para esta transmisión. Gracias a todos los que han podido conectarse con nosotros a través de nuestro canal de Pitazo Final que existe en la cancha. Saludos, comentarios finales, Miguel. Sí, agradecer a toda la gente que se conectó, a toda la gente que sigue ahí en la transmisión de Pitazo Final con las impresiones. Sabor amargo, pero buenas sensaciones, así que esperemos que se vengan buenas cosas, no solo para Alianza, sino para todos los equipos peruanos que participan en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana. Correcto, Rodrigo. Agradecer a ustedes, compañeros, por compartir una jornada más de fútbol y también a la afición que en cada transmisión nos acompaña y también deja sus comentarios. Correcto. Bueno, de mi parte también saludar a toda la gente que estuvo con nosotros acompañando desde la previa hasta el postpartido donde empató 1-1 Alianza Lima y Fluminense. Nos reencontramos en una próxima fecha de la Copa Libertadores. Y un saludo también, por supuesto, a David Aguapuro, que estuvo con nosotros desde el inicio del partido. Ya vamos a cortar porque queremos probar ese riquísimo pan cujeño que nos ha traído nuestro compañero David Aguapuro. Bien, punto final. Nos reencontramos en una próxima oportunidad con nosotros. Hasta aquí nomás. Nos vemos. Pórtense bien, muchachos, y hasta luego. Nos vemos. Permiso.